Buenos días a todas y a todos. Buenos días, bienvenidos. Estamos esperando a don Salvador Nieto para iniciar el taller. Gracias. Mira, a la Gloricon. A la Gloricon, con las alas está poniendo listo. Con las alas está poniendo lino. Que nos haga con las en esa piedrita. Buenos días. Ay, no entiendo. Voy a iniciar. ¿Y te va a ir? ¿Quién te va a ayudar? A ver, no, a ver. Yo no voy a jugarle, ¿no? Ay, claro. ¿Y yo? Buenos días a todas y todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Diana. Hola, buenos días. ¿Por qué no se escucha? ¿Ah? Hola, buen día. ¿Y por qué no me voy ahora? Melanie, buenos días. Buenos días. Acaba de enviar un mensaje. De Asinorlu, yo creo que eso es de El Salvador, ¿verdad? Sí, mi nombre es María José de Asinorlu. Ah, ¿ya se logró conectar? Sí, ya, ahora sí ya logré. Bueno, está bien. Ah, bueno, gracias, don Salvador. Ya está conectada. Melanie, ¿estamos todos entonces, sí? Ya estamos, sí, Bernardo, ya. Ah, bueno. Entonces voy a proceder a iniciar. Muchas gracias a todas y todos. Tenemos 24 participantes en estos momentos. Okay. Y quisiera que diéramos una ronda de presentaciones para que sepamos quién está aquí antes de iniciar el taller formalmente. Entonces, pues quisiera, por favor, que nos dijeran su nombre y a quién representan. Comenzando por la ventana del señor A. Sánchez. Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Andrés Sánchez. Estoy en el Ministerio de Medio Ambiente, en la Gerencia de Áreas Naturales Protegidas de la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad. Bienvenido. Gracias. Carolina. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí. Bueno, soy del Ministerio de Medio Ambiente, también compañera de Andrés, del Sistema de Información Geoambiental. Muy bien, bienvenida. Gracias. Don Manuel. No sale. Don Manuel Hernández. No nos escucha, don Manuel. Doña María Cuellar. Muy buenos días. Mi nombre es María José Cuellar Luna y represento a la Asociación Intermunicipal del Norte de la Unión Asinorlu, El Salvador. Buenos días. ¿Cómo está? Melanie. Muy bien, por acá.
Buenos días, mi nombre es Melanie Machado, estoy coordinando las actividades preparatorias del Golfo Resiliente, CCAD. Bienvenida. Don Rutilio. Sí, buenos días. Tenía dificultades en poderme comunicar, pero ya los escucho a ustedes. Muchas gracias. Preséntese, por favor, don Rutilio. Su nombre, bueno, ¿a quién representa? Es Rutilio. Mi nombre es Rutilio Antonio Parada Galán, el director nacional de MUGolfo. Hoy estoy como consultor independiente. Mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Don Jorge Col. Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Col. Soy asistente técnico de dirección ejecutiva de la Fundación Neotrópica y parte del equipo que ha estado facilitando algunas de las actividades de investigación de este diagnóstico. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y cordiales saludos desde Costa Rica. G. Molina. Hola, buenos días a todos. Giovanni Molina, Ministerio de Medio Ambiente. Mucho gusto, Giovanni. Don Manuel, ¿ya nos oye? Manuel Hernández. Ok. Adriana Erazo. ¿Nos escucha, doña Adriana? ¿Tiene Hola, su micrófono? Buenos días a todos. ¿Sí, me escuchan? Sí. Sí. Adriana Erazo, del Ministerio de Medio Ambiente, de la Unidad de Cambio Climático. Mucho gusto. Muy bienvenida. Gracias. Don Carlos Rivera. Buenos días a todos y todas. Carlos Giovanni Rivera, de la Dirección de Ecosistemas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. Un gusto. Muy bienvenido. Gracias, gracias. A ver, se pierde aquí la gente. Don Fernando Mora. Muy buenos días a todos y a todas. Fernando Mora Rodríguez, yo soy parte del equipo de Fundación Neotrópica que ha llevado esta consultoría acá. Muchas gracias, bienvenido. Doña Diana Oviedo. Buenos días, un gusto saludarlos a todos y a todas. Diana Oviedo, de Cooperación Suiza en América Central. Saludos. Buenos días, bienvenida. Don Gandhi Montoya. Buenos días, Gandhi Montoya, del equipo de comunicaciones de la CCAD. Un gusto saludarlos. Buenos días. Don Guillermo. Muy buenos días, Guillermo Navarrete, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, de la Unidad de Cambio Climático. Bienvenido, don Guillermo. Doña Joana Segovia. No nos oye, doña Joana Segovia. Buenos días. Uh-huh. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Muy buenos días, soy Johanna Segovia, soy del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria en El Salvador. Mucho gusto. Muy bienvenida. Don Javier Magaña. Hola, buenos días. Javier Magaña, de la Gerencia de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador. Aprovecho de una vez informar que es probable que dentro de unos momentos se conecte Miguel Gallardo, el director de Ecosistemas de Biodiversidad. Buenos días. Fantástico, bienvenidos. Don Mauricio Peñalba. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Mauricio Peñalba. Pertenezco al equipo regional junto con Diana y Angie de la Cooperación Suiza para América Latina. Don Raúl Artiga. Buenos días, Raúl Artiga, de la Secretaría Ejecutiva de la CCAD. Doña Tania. Tania C. Buenos días, doña Tania. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Tania Norori, soy la coordinadora del proyecto de Cataluña. Pero mira. Nadie permite. Bienvenidos. Don Gisac.
Buenos días, Isaac Montoya, del equipo de comunicaciones de CCAD. Muy bienvenido. Finalmente, don Salvador Nieto. Buenos días a todos y todas. Salvador Nieto, secretario ejecutivo de la CCAD, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, para servirles. Muchas gracias a todas y todos. No sé si me faltó alguien de presentar. No, Manuel Hernández. Hola, Manuel, ¿cómo está? Un gusto saludar. Hola, levanta la mano. Muy bien. Bueno, vamos a proceder a iniciar el taller. ¿Dónde están los participantes? Les pido, por favor, a los que tengan sus micrófonos abiertos, que los pongamos en silencio para poder llevar adelante el taller. Voy a ponerlos en silencio a todos por aquello de que podamos escucharnos, y conforme vayamos a pasando a las diferentes etapas de preguntas y respuestas, pueden activar sus micrófonos mediante el iconito que está en la pantalla. Muy bienvenidos sean todas y todos. Por favor, quisiera que si alguno de ustedes tiene problemas para ver la pantalla, en estos momentos estoy compartiendo una presentación que dice Programa Golfo Resiliente. ¿Alguno de ustedes tiene problema para verla? ¿O no la están viendo? Muy bien. Vamos avanzando entonces. Este taller tiene hoy como objetivo el que podamos ver una serie de indicadores y escenarios de planificación y obtener mediante sus insumos que ustedes nos estarán enviando en línea, su percepción de la viabilidad y de la aceptabilidad de escenarios que devolvimos, que desarrollamos con base en esos indicadores. Estos indicadores son importantes para efectos de lo que estamos haciendo en esta tarea, dado que forman parte esencial del diagnóstico socioambiental que vamos a presentarles hoy. Antes de pasar a los objetivos específicos, quisiera formalmente pedirle a los compañeros tanto de la Secretaría General de la CCAD como de la Cooperación Suiza que por favor nos dieran formal bienvenida a este taller, comenzando por el señor secretario ejecutivo, Salvador Nieto. Gracias, Bernardo. De nuevo, buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecerles por todo el trabajo que han venido realizando en esta fase de ejecución del programa Golfo Resiliente. Realmente todos y todas ustedes han sido actores clave de este proceso que estamos cerrando con actividades como la que vamos a realizar hoy. Como ya explicaba Bernardo Aguilar, a estas alturas tenemos en una fase bastante avanzada la preparación del diagnóstico socioambiental que nos va a dar la línea de base de la intervención en el Golfo de Fonseca y que va a servir en realidad para varias iniciativas y varios proyectos que tenemos en marcha, ¿verdad? Y que va a servir sobre todo a los gobiernos de los tres países para la planificación de todas las actividades que tienen que ver con el uso sostenible y la conservación del Golfo de Fonseca, pero también para asegurar una intervención adecuada y que permita la adaptación al cambio climático. Probablemente ya con ustedes hemos hablado del cambio en la dinámica y en la realidad que todos estamos experimentando, pasando de actividades muy presenciales, donde mucho más, quizás estamos más acostumbrados a ella, a una dinámica de mucha virtualidad que probablemente
si bien es cierto, no se va a volver la normalidad, pero sí, probablemente cada vez va a haber un mayor uso de las tecnologías, sobre todo en programas así de alcance regional, donde tiene impactos positivos, tanto desde el punto de vista de cambio climático, en la reducción de las emisiones, pero también en el uso del tiempo de cada uno de todos y todas nosotros. En ese sentido, sabemos que esta dinámica virtual requiere otras herramientas, otras tecnologías, y vamos a tratar que esta actividad se realice de la manera más adecuada para que todos ustedes puedan seguirla adecuadamente. Aquí lo que se va a presentar es los indicadores, los escenarios, como ya se mencionaba, y también en esos escenarios tenemos que hacer diversas visiones, ¿no? Una visión muy optimista, otra de business as usual y otra que se puede volver pesimista, digamos. Esto tiene también que ver con el hecho de que ya está demostrado que para toda la región el impacto que está teniendo la COVID-19 es muy significativo. La semana pasada tuvimos una reunión de ministros de la CCAD donde cada ministro expresaba cuáles eran los cambios y cuáles eran las afectaciones y los impactos que la COVID-19 estaba teniendo en el manejo regular y cotidiano de las agendas de medio ambiente y cambio climático. Y eso, digamos, es una realidad que obviamente también está incidiendo en el trabajo específico de los colegas que trabajan en los temas de biodiversidad, conservación y uso sostenible y cambio climático, así como está afectando el trabajo de todos los ministerios en general. Entonces, eso podría ser uno de los escenarios más pesimistas, ¿verdad? Que la economía y que la realidad siga de esta manera podría generar un impacto y digamos, eso es de lo que ustedes van a hablar y van a dar su insumo esta mañana. Con eso solo quiero agradecerles, desearles éxitos en la actividad y saben que estamos en la Secretaría Ejecutiva para servirles, para seguirles apoyando en este momento de manera remota, pero trabajando con toda la regularidad y normalidad que la situación actual permite. Muchas gracias y que tengan éxitos. Muchas gracias, don Salvador. En representación de la Cooperación Suiza, quisiera pedirle que dé oficialmente el saludo de bienvenida a la señora Diana Oviedo. Bueno, nuevamente, buenos días a todos y todas. En primer lugar, pues agradecerles el tiempo que están dedicando para llevar a cabo este taller virtual de escenario. También desearles a ustedes y a todas sus familias y a sus seres queridos pues que estén bien, que estén con salud. Sabemos que, tal como mencionaba Salvador, la situación que se está viviendo en nuestros países es una situación difícil, tanto para nosotros a nivel personal como también para las instituciones a las que estamos sirviendo, todos y todas. Entonces, primero que nada, agradecerles el tiempo y bueno, en segundo lugar, pues, desde la Cooperación Suiza, agradecerles que durante toda esta etapa preparatoria del programa, pues, ustedes han estado con toda la disposición, tanto de participar en los diversos talleres como de proporcionar información. La idea es que la línea de base que está llevando a cabo Neotropical con el liderazgo de la CCAD se convierta en un instrumento útil para la toma de decisiones a nivel de los diferentes países. Este es prácticamente la fase final de esta línea de base y créannos que nosotros apreciamos muchísimo desde COSUDE el hecho de que ustedes continúen con el interés y con el ánimo, sobre todo a pesar de las dificultades, de seguir contribuyendo pues, a este programa que está en fase preparatoria. Simplemente desearles que este taller pues, sea de muchísima utilidad para ustedes. Si tienen inquietudes, consultas y demás, pues ya Bernardo les ha hecho la invitación. No duden en tomar la palabra porque sobre todo nosotros esperamos y deseamos que esto sea de utilidad para todos y todas ustedes. Solamente, seguirles deseando ánimo
para las próximas semanas que vienen para todos y todas en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Diana, por esas palabras de aliento. Y igualmente, en representación de la Fundación Neotrópica, me uno al agradecimiento. En estos momentos tenemos 27 participantes en el taller. Y pues yo sé lo difícil que es en estos tiempos el sacar el tiempo y el compromiso que implica para efectos de ustedes. Muchos de ustedes están con diferentes arreglos con respecto a sus jornadas de trabajo y nosotros les agradecemos muchísimo que nos ayuden a poder terminar este trabajo. En realidad, todo el trabajo que ha habido que hacer para la adaptación ha sido muy fructífero. Al igual que hoy lo vemos en El Salvador, tuvimos una participación muy rica en el taller que organizamos con los compañeros de Nicaragua. Y esperamos que así como hoy están en este taller, puedan también ayudarnos con el instrumento que estamos enviándoles en línea y que les explicaremos hoy cómo funciona. Muchas gracias. Para efectos de sus participaciones, les agradecemos que indiquen su deseo de hablar mediante la herramientita que tiene Zoom para efectos de indicar que quieren levantar su mano. No sé si ustedes tienen todos, ¿cómo se llama?, conciencia del manejo que eso se puede hacer. Ustedes nada más pueden indicar en su iconito el hecho de que quieren levantar la mano. Al lado de derecho de donde están ustedes como participantes. O si no, pues le quitan el silencio a su micrófono y nos lo indican. Esperamos que el taller que vamos a iniciar hoy se centre fundamentalmente en la presentación de los indicadores, de los escenarios, tal y como lo decía el señor secretario ejecutivo, y que podamos también darles las indicaciones para llenar este instrumento. Esperamos poder terminar lo más cerca del mediodía posible. No sé si habrá alguna pregunta, alguna consulta en estos momentos. Si no es así, entonces vamos a iniciar con el taller. Voy a pasarle la palabra al compañero Jorge Coll de la Fundación Neotrópica. Buenos días. Sumarme al agradecimiento por la vamos a ver en esta primera en los tres países. Te oís entrecortado, sí. Tal vez deberías conectarte al cable. Ok. ¿Me escuchan mejor? Sí, señor. Bueno, les decía que me unía al agradecimiento por la gran participación del día de hoy, adaptándonos a nuevas herramientas con el contexto actual. Y también esta filmina resume un poco el proceso que iniciamos en agosto, donde la mayor parte de ustedes han sido puntos claves en la participación. Han participado más de 150 expertos a nivel nacional y local. Hoy tenemos de los dos ámbitos. Y bueno, la primera fase de julio-agosto fue la fase que han sido seis fases y estamos ya concluyendo, como van a ver en este gráfico. La primera fase fue la recopilación de información de escritorio, ¿verdad?, que fue toda la lectura de los insumos que existen. Se han realizado varios diagnósticos sobre el Golfo de Fonseca. Muchos de los insumos más importantes fueron los recientes estudios del IDOM y el BESIE en el marco del Plan Maestro, ¿verdad?, que aporta bastante información. Sin embargo, esto es ampliado con los análisis que incluyen el diagnóstico socioambiental que estamos realizando. La primera fase de trabajos de campo inició en agosto, de agosto a noviembre, en los tres países. Hicieron talleres a nivel de capitales y a nivel de las localidades principales.
con actores expertos nacionales y locales diversos, ¿verdad?, de diferentes sectores, no solo de instituciones estatales, universidades, municipios, sino también de asociaciones productivas, grupos de pescadores, uniones de municipalidades o municipios, en fin, una gran variedad de empresa privada, una gran variedad de actores que nos dieron insumos muy ricos en los diferentes talleres que se realizaron. En enero y marzo, ustedes saben que este trabajo lo realiza la Fundación Neotrópica en coordinación con el Instituto EPOMEX de México, y ellos realizan uno de los componentes que tiene que ver con la investigación asociada a los manglares y de campo, ¿verdad? Esto fue un trabajo que se coordinó con los ministerios de ambiente de los tres países. El MAN tuvo un papel muy importante en el caso de El Salvador y logró facilitar todas las condiciones de una expedición que se hizo entre los meses de enero, principalmente, ¿verdad? Y se ha analizado toda la información que tiene que ver un poco más con condiciones de los manglares y condiciones ecológicas que se hicieron mediante esta parte, y además de los trabajos de información geográfica y otras que se han hecho desde la Fundación. Luego viene una fase de construcción de línea de escenarios. Acá también nos apoyaron la mayor parte de ustedes con una herramienta que se utilizó en línea para, con el SurveyMonkey, para tener información de los indicadores. Luego, una segunda fase de talleres, que es la fase quinta, que es en la que estamos, ¿verdad? Que es una fase de los talleres virtuales donde devolvemos parte de la información que hasta ahora hemos estado recabando, y también presentamos datos de los indicadores y escenarios. Y ustedes van a reaccionar luego con una herramienta que es muy pequeña y que va a ser también para validar y para ampliar esta información de escenarios. La última fase, de abril a mayo, que es en la que estamos entrando, es el análisis de datos de consolidación de información. Ya hemos estado iniciando la redacción del diagnóstico, hemos iniciado ya hace algunas semanas, y también afinando un poco la información que se ha venido recopilando durante las distintas fases de la investigación. El proceso de creación y evaluación de los escenarios ha tenido, bueno, ahora don Bernardo lo va a explicar en mayor detalle, se basa en el marco metodológico MESMIS, que es de la UNAM en México, ¿verdad? Que son indicadores con criterios de sustentabilidad, que ahora lo vamos a ver a continuación. Se hizo una evaluación de la relevancia de los indicadores y de tendencias de comportamiento por actores o expertos seleccionados. Una construcción de escenarios con base de indicadores, información base y datos recopilados, y la evaluación de viabilidad y aceptabilidad, que vamos a darla en parte con lo expuesto el día de hoy, y luego con la herramienta en línea que ustedes van a colaborar con nosotros para poder terminar de tener un poco el tema de los escenarios fino y listo para el diagnóstico. Muy bien. Para poder explicarles un poco con mayor detalle la selección, el proceso que se hizo durante el mes de febrero con la utilización del marco de sostenibilidad MESMIS, perdón. Este mismo marco nos sirve de marco de análisis para efectos del desarrollo del diagnóstico. El marco MESMIS básicamente lo que hace es que se concentra en identificar una serie de elementos que forman lo que podríamos llamar una sustentabilidad, un desarrollo resiliente, y que se pueden resumir en varios ámbitos que se centran en las características que ustedes ven aquí en esta figura, y que son la productividad, la estabilidad, la confiabilidad, la resiliencia, la adaptabilidad, la autosuficiencia y la equidad. Estos ámbitos se desarrollan en relación a las diferentes dimensiones que abarca el diagnóstico. Así, de la revisión inicial de literatura, de todo lo que fueron estudios de escritorio, y de las consultas que hicimos, desarrollamos un marco en el cual, como ustedes ven acá,
perdón. Se aplicaron estas dimensiones conforme las ha desarrollado MESMIS en términos de atributos para definir criterios que luego nos permitieron definir una serie de indicadores tanto en la dimensión político-institucional, que es la que ustedes ven acá, como en la dimensión sociocultural, económica y ambiental. Pueden ustedes ver que los atributos que se utilizan en cada una de, las dimensiones responden a las características específicas de cada una de ellas. Así, por ejemplo, en lo que tiene que ver con indicadores político-institucionales, se buscan indicadores que respondan a tres atributos: estabilidad, resiliencia y confiabilidad, que generalmente se mezclan en uno, equidad y autodependencia. Esto cambia en el caso de los indicadores socioculturales, donde también se incluye la adaptabilidad. Se expande a nivel de la dimensión económica, donde también se incluye la productividad, y se reduce una vez más a tres ámbitos que incluyen la productividad, la estabilidad, resiliencia, confiabilidad y la autodependencia en el caso de la dimensión ambiental. Esta escogencia se basa en la experiencia que ha tenido MESMIS con su aplicación en ámbitos latinoamericanos, que ha sido nutrida, y especialmente en ámbitos rurales e indígenas. En relación a estos diferentes atributos, se desarrollaron una serie de indicadores que llevaron a la determinación de los que eran relevantes para efectos de ser incluidos. Este proceso se hizo durante el mes de febrero, y se hizo mediante una consulta a 44 actores clave, en la cual tuvimos una respuesta de un 25%, incluyendo participantes de los tres países que representaban instituciones públicas, productivas, académicas y de la sociedad civil. Los indicadores fueron evaluados de acuerdo con su importancia, con un ranqueo de 0 a 5, y lo que se hizo es que se dio el espacio para que los actores claves nos dijeran cómo cree usted que se definirá este escenario desde una perspectiva optimista. Esta perspectiva optimista básicamente tiene una serie de presunciones base que tienen que ver con la ejecución del programa Golfo Resiliente. El resultado fue que de los 103 indicadores que se propusieron, ninguno de los indicadores fue declarado por los actores consultados como sin importancia. En el ámbito político institucional, la mayoría de los indicadores se calificaron como muy importantes, un 77%. En el ámbito económico, un 40% de los indicadores se calificaron como muy importantes y un 56% como bastante importantes. En el social y cultural, 53% de los indicadores fueron rankeados como muy importantes, y en el ámbito ambiental, el rankeo promedio fue de un 83% de los indicadores en el rango de muy importantes. En relación a estos ranqueos, fue que se desarrollaron los escenarios que fueron posteriormente puestos en contraste con lo que serían los escenarios tendencial y pesimistas que les mostramos a ustedes el día de hoy. Perdón. ¿Hola? Dígame. Perdón, fíjese que yo me voy a retirar porque se me acaba de presentar una emergencia. Entonces yo me retiro por ese momento ahorita. Muy bien, no se preocupe. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Le mandaremos el material. Sí, por favor. Bueno, estaré pendiente. Gracias, buen día. Gracias.
Muy bien. Continúo entonces con la presentación. Con base en estos indicadores se construyeron los escenarios y estos escenarios partieron de la definición de redes de gobernanza, entre otros elementos comunes que ya habíamos utilizado en los talleres pasados. Recuerden que cuando hicimos los mapas de gobernanza, dijimos que las redes de gobernanza eran espacios donde las decisiones políticas, y esto tiene que ver con todo lo que es derechos de tierras, concesiones para proyectos, promoción de medidas contrarias o en favor de la seguridad alimentaria, uso de tierras, decisiones de gestión de la conservación, etc. Estos son los espacios en los cuales se facilitan o se oponen los actores sociales a las decisiones que se toman desde las políticas, ¿okay? Se trata de actores que son en todas las dimensiones, no solamente los actores institucionales. Bien, entonces con base en esos indicadores desarrollamos tres escenarios. El primero de estos escenarios nos lo va a presentar el compañero Fernando Mora Rodríguez. Bien, buenos días de nuevo. Yo quisiera también sumarme al agradecimiento del público que tenemos hoy. Realmente es muy importante para nosotros dentro de este proceso de elaboración de diagnóstico que diferentes representantes participen en este proceso. Nosotros hemos, como bien lo dice Bernardo, elaborado estas tres líneas de escenarios, los escenarios optimistas, tendencial y pesimistas. En esta slide, en esta diapositiva, buscamos hacer un muy breve resumen de introducción para que ustedes puedan entender un poco lo que hemos hecho. Estamos partiendo de dos puestos, en el que se ejecuta el programa y en el que no se ejecuta el programa, y a partir de ello el desarrollo de tres escenarios: un escenario optimista que se daría al ejecutarse el programa, un escenario tendencial que se daría al no ejecutarse y un escenario pesimista. Y esas bolitas de colores que son los supuestos de cada uno de los escenarios, pues se darían dependiendo del tipo de escenario en el que nos encontremos. Entonces, a partir de este momento presentaremos qué pensamos, cuáles son esos elementos que están detrás, digamos, de cada uno de esos escenarios. En la próxima diapositiva, pues, vemos las presunciones para el escenario optimista, ¿verdad? Es decir, se cumple plenamente la finalidad, el objetivo y los efectos que plantea el programa Golfo Resiliente, el cual se ha previsto ejecutarse, como ustedes saben, en Golfo de Fonseca, en un horizonte de tiempo entre 5 y 10 años. Tal vez para recordar es importante tomar en cuenta que la finalidad planteada es contribuir a la reducción de la pobreza de las familias y comunidades marino-costeras del Golfo de Fonseca, enfrentando los desafíos del cambio climático bajo un objetivo muy claro, el cual es que las comunidades marino-costeras del Golfo mejoran y diversifican sus medios de vida mediante el desarrollo de su capacidad de adaptación ante el cambio climático y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental efectiva con equidad de derechos y género. Y es por ello que también Bernardo recordaba un poco esa palabra de gobernanza y redes de gobernanza que se ha vuelto tan importante en este proceso y que será muy importante dentro del programa. Con dos efectos, uno que es la gobernanza ambiental trinacional, fortalecida mediante la implementación de políticas y estrategias regionales de gestión sostenible del ecosistema de manglar y la adaptación al cambio climático basadas en evidencia, es decir, un efecto ligado a la gestión del conocimiento, y en segundo lugar, un efecto que tiene que ver con que los actores estratégicos de nivel local y nacional en cada país tienen capacidades mejoradas para la cogestión de alternativas económicas sostenibles y de los ecosistemas de las comunidades marino-costeras enfocadas, por supuesto, con mayor enfoque de mujeres y jóvenes, fortaleciendo la gobernanza ambiental territorial. Entonces, con ello presente, pues tendríamos algunas de las tendencias que hemos analizado relacionadas a
estos escenarios. En primer lugar, relacionado al ecosistema de Manglar, hemos analizado que, bueno, dentro del marco del programa y con las acciones en reforestación y rehabilitación natural y asistida al ecosistema de Manglar y bajo políticas trinacionales y nacionales que fomenten el empoderamiento de las personas por medio de mecanismos de gobernanza efectivos, podríamos dar como resultado detener el deterioro y fragmentación ecológica que se ha visto en el proceso de análisis que hemos desarrollado, no solamente por medio del análisis de sistemas de información geográfica, sino también un poco los resultados que ha obtenido la doctora Gras en sus análisis y en las visitas que también ha hecho in situ. También lograr una mejora en la cobertura actual del corredor de Manglar y que esta recuperación de la cobertura será parte de las medidas de mitigación y adaptación, finalmente, como ya lo dice el programa, mejorando las condiciones ecológicas y los servicios ecosistémicos. En cuanto a procesos sedimentarios y erosión en las cuencas hidrográficas, consideramos que en un escenario optimista se deben tomar medidas que eviten la deforestación y los cambios de uso del suelo, que eliminen la cobertura forestal o vegetal por actividades económicas no sostenibles, y que esto dará como resultado una variación en la tasa de erosión del suelo de cuenca arriba, ¿verdad? Manteniendo la estabilidad en los cauces de los cuerpos de agua y evitando el arrastre de sedimentos a gran escala, mejorando las condiciones del ecosistema de Manglar en la línea de costa, la no contribución de arenas en el ecosistema de Manglar, permitiendo que los otros dos componentes del suelo, y que son los que caracterizan finalmente un ecosistema de Manglar, como los limos y las arcillas, se compacten y se mantengan, logren la estabilidad finalmente de estos sustratos blandos, que son los que permiten que se desarrollen los bosques salados, ¿verdad? O los bosques de Manglar. Y en un tercer lugar, hemos analizado también los efectos que tendría el programa en la pesca a partir del estado de conservación del corredor del Manglar, el cual está muy ligado, ya que al existir al lograr que se mantenga la cobertura, ya no se daría un proceso de fragmentación como el que se está dando actualmente y se desarrollarían acciones de restauración ecológica con resultados positivos. Esto beneficiaría, por supuesto, a la producción de biomasa comercial, producción de biomasa ecológica también, que utilizan finalmente los ecosistemas costeros como hábitats, zonas de reproducción o alimentación, mejorando en primer lugar ese estado de conservación, pero además de ello permitiendo que el stock pesquero que se desarrolla en estos puntos pues aumente en cantidad extraíble, ¿verdad? Y esto beneficiaría directamente pues a las actividades extractivas o de aprovechamiento como la pesca. También consideramos otros cuatro elementos dentro de este escenario optimista. El primero de estos, de esta segunda parte, serían relacionadas con el turismo, en el cual consideramos que el corredor del Manglar, pues, si llegara a mantener la cobertura actual, ya no se daría una fragmentación y se desarrollan acciones de restauración ecológica, y esto beneficiaría las actividades relacionadas con el turismo rural, turismo comunitario, ecoturismo y turismo verde asociado con el corredor, diversificando de esta manera la oferta en cuanto a las actividades y por ende la visitación que se da al corredor. Más adelante veremos un poco en el análisis de la información relacionada con los mapas verdes cómo el corredor es un elemento importante dentro de la visión de esa lectura general o de la percepción que hacen los diferentes participantes de los talleres. Luego tenemos sobre la acuicultura propiamente relacionada al estado de conservación. La acuicultura es un elemento importante dentro del corredor. Es una de las actividades que se desarrolla dentro del ecosistema de Manglar. Y acá tenemos que no se presentan más reducciones a la cobertura de Manglar para el establecimiento de estanques de producción de camarón, ya que hemos visto que hay bastantes puntos de producción dentro de Manglar y en las zonas de borde, y esto por supuesto tiene un efecto contrario a la conservación de este tipo de ecosistemas marino-costeros. Con ello se lograría, por supuesto, una reducción de ese deterioro y con ello una mejora finalmente en el corredor. Acá sí es importante considerar que dentro del proceso de implementación consideramos vital que se pueda desarrollar un censo de las camaroneras y también de aquellos espacios que estuvieron destinados en algún momento a la producción de camarón
que se puedan incluir dentro del potencial de rehabilitación ecológica. Sobre la mancha urbana y el deterioro del corredor de manglar, consideramos que los desarrollos urbanos y la mancha urbana se desarrollan adecuadamente bajo instrumentos de planificación territorial fuera del corredor de manglar y su área de amortiguamiento. Esto permite un avance en la gestión socioeconómica y ambiental sostenible e integral en el territorio y el corredor del manglar. Esto disminuye los posibles conflictos socioambientales en las zonas colindantes o de borde en el ecosistema de manglar. Y ello es porque sí existen algunos asentamientos en los tres países que han venido a ocupar espacios de lo que es el corredor del manglar y de las zonas de amortiguamiento. Y con este tipo de desarrollos, tal vez no planificados o que son faltos de una planificación territorial adecuada, pues tienen un impacto y deterioro finalmente en el ecosistema de mangle y en sus servicios ecosistémicos y también en la efectividad de manejo finalmente. Y finalmente sobre la conflictividad en la zona de borde del corredor de manglar, hemos considerado que se aplican las acciones del programa Golfo Resiliente, lo cual permite por medio de las acciones en conservación y gobernanza regional y local comunitaria proteger tanto al corredor de manglar como la zona de amortiguamiento, permitiendo una mayor efectividad de manejo de conservación y logrando que el ecosistema mantenga su conectividad y representatividad ecológica. Además, su estado de conservación se ve mejorado, así como su cobertura rehabilitándose ecológicamente, espacios que fueron degradados y bancos de sedimentos que hoy se han ido construyendo debido al arrastre de sedimentos desde Cuenca Alta y a la dinámica de la derivada continental, de las corrientes de deriva continental, que son bastante interesantes dentro del Golfo, que más adelante voy a contarles un poco más de lo que hemos visto en el proceso. La siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos un poco lo que ustedes en el primer taller nos ayudaron a construir, ¿verdad? Donde tenemos los diferentes elementos, indicadores, de los cuatro ejes de trabajo que definimos en su momento para el diagnóstico y cómo fueron valorados en torno a cada uno de los ejes. En este caso, el político institucional, donde podemos ver que en la mayoría de los indicadores, pues se considera que son muy importantes o bastante importantes y que estos subirían, digamos, dentro del escenario optimista. En cuanto a los indicadores económicos, también hay una consideración importante de que son relevantes, son muy importantes dentro del análisis y dentro del proceso de trabajo y que también en su mayoría suben con, tenemos los tres de abajo, que es el nivel de desempleo, el cual no cambiaría, el impacto económico de las actividades ilícitas, el cual no cambiaría, perdón, el nivel de desempleo y el nivel de endeudamiento regional, el cual bajaría. La siguiente. En cuanto a la tabla que hemos diseñado relacionada a los elementos socioculturales, ustedes pueden ver que voy a ampliarlo en mi computadora para poder leerles. Tendríamos que en su mayoría pues subirían más de la mitad de los indicadores que se seleccionaron con la población beneficiaria. La escolaridad, el acceso a la vivienda, la densidad poblacional son elementos que tenderían a subir. Y hay otros que no cambiarían como la concentración en la distribución de la riqueza, la concentración en distribución de la tierra, los porcentajes de población indígena y afrodescendiente. Y otros que más bien bajarían como el porcentaje de la población pobre, el índice de malnutrición, los habitantes en zonas climáticamente vulnerables, por ejemplo, bajarían. Y finalmente, en el escenario, en los indicadores ambientales, tendríamos dos áreas, unos que subirían, ¿verdad? Que son aquellos más relacionados con el estado de las cadenas tróficas, por ejemplo, el cambio sostenible en uso del suelo o la calidad del agua, y otros que bajarían relacionados con especies amenazadas en peligro de extinción, la tasa de deforestación o la fragmentación de los ecosistemas. Este escenario, pues, por supuesto, nos consideramos que es un,
O sea, que es un escenario dentro de, como les decía, este proceso de aplicación del programa, pero que favorecería al corredor finalmente y a la población como bien se ha buscado sea el mandato del programa. Y tendríamos ahora la presentación por parte de Bernardo del escenario tendencial. Muchas gracias, Fernando. Ven ustedes que el escenario tendencial en el gráfico se indica con una luz amarilla. Más o menos la luz amarilla en equivalencia a los semáforos. Lo que nos indica es que es algo más lento, algo como que está entre el optimista y el pesimista. De lo que decía don Salvador al principio del taller, pues vemos que hay una, digamos, noción cambiante de lo que es hoy en día la normalidad. Sin embargo, en el caso nuestro hemos asumido que esa normalidad fundamentalmente está determinada por el paso en el cual se están dando las cosas hoy en día sin que se ejecute el programa Golfo Resiliente. Entonces, la principal presunción tiene que ver con que la finalidad y los objetivos del programa puede ser que se cumplan, pero no va a ser porque el programa esté ejecutándose. Efectivamente pueden venir otros elementos, otros financiamientos, ya en todo caso SICA y la CCAD tienen algún tipo de impulso en estas direcciones, pero la presunción es que mantenemos las tendencias de evolución, pero la razón por la cual la finalidad, los objetivos y efectos del programa de Golfo Resiliente se cumplen no es porque el programa se esté ejecutando. Y se mantienen una serie de efectos que están afectando a la región ya, en el corredor del Mangle, el Golfo de Fonseca, el corredor seco, que son difíciles de controlar por efectos de las políticas que se están ejecutando ahorita. ¿Cómo lo son? Los efectos del cambio climático, los procesos migratorios y los efectos que esos procesos migratorios están generando. Asimismo, otra serie de elementos pues, que se dan en la región. En este escenario, en contraste de lo que planteaba Fernando, detectamos o pronosticaríamos que el corredor continuaría reduciendo su cobertura de manglares, producto de las tendencias que existen ahora de expansión acuícola y agrícola, así como la expansión de la mancha urbana. Y esto afectaría la capacidad del corredor como barrera de protección ante fenómenos de aumento del nivel del mar o impacto de los efectos hidrometeorológicos intensos, tales como huracanes o tormentas tropicales. El proceso de sedimentación y erosión continuaría, dado que se continuarían desarrollando actividades económicas que lo ocasionan. Asimismo, el arrastre de arenas, la construcción de bancos arenosos frente a las zonas con cobertura de mangle va a continuar y se pueden desarrollar otro tipo de ecosistemas marinos costeros como bancos o playones de arena, lo que limitaría la sobrevivencia de especies que son propias del manglar. Asimismo, la fragmentación y degradación ecológica continuaría teniendo un efecto sobre la pesca, reduciendo los espacios de hábitat, zonas de reproducción, alimentación de las especies, incluidas las de carácter comercial. El stock pesquero continuaría siendo impactado y por ende las pesquerías sufrirían una caída en la cantidad de producto extraído del ecosistema. Respecto al turismo, que se relaciona con el estado de conservación del corredor, la fragmentación y degradación continuaría, se mantendría la visitación actual al corredor, con las problemáticas socioambientales que tienen que ver con la gestión adecuada de los residuos sólidos, la pérdida de cobertura vegetal y la extracción irregular de recursos.
efectos que asimismo van a reducir la calidad del paisaje y reducirían así la visitación. Recordemos que estamos planteando estos escenarios entre 5 y 10 años. Sobre la acuicultura y el estado de conservación del corredor, se mantendría la actividad con las plantas de producción actuales dentro de un proceso de deterioro del corredor y su consecuente fragmentación. La mancha urbana continuaría creciendo bajo las condiciones actuales en Tamarindo, La Unión, San Felipe, en El Salvador, El Cubulero, El Aceituno, La Baraja y los demás sitios donde está creciendo ahorita en Honduras, Puerto Morazán, Nicaragua, generando una expansión urbana sobre espacios de la zona de amortiguamiento del corredor y pues un efecto sobre el mismo que sería siguiendo la tendencia pues, que se está dando hasta ahora. Asimismo, sobre la conflictividad en la zona de borde, las condiciones del corredor continuarían en un deterioro por la fragmentación y degradación y su valor ecológico se vería reducido. Esto debido a la pérdida de conectividad terrestre y marina, lo cual va a llevar a conflictos en la zona de borde producto del avance de la frontera agrícola, la mancha urbana y el desarrollo de prácticas no sostenibles. Así, pues vemos que en lo que respecta a los escenarios y a los indicadores, en contraste del escenario que nos presentaba Fernando, tenemos que las tendencias que se están dando a nivel de los indicadores político-institucionales no se pronostica que tengan cambios significativos, es decir, lo que tiene que ver con los gobiernos locales, las redes de gobernanza, los mecanismos de resolución de conflictos, la representación regional en las entidades gubernamentales y los mecanismos de participación, fundamentalmente se mantendrían así como están hasta ahora. En lo que tiene que ver con los indicadores económicos, se pronosticaría que sucedería lo mismo y así pues el potencial turístico del paisaje no tendría una tendencia a enriquecerse, las superficies de actividad económica tecnificada se mantendrían los mismos tipos de ingresos netos por actividad productiva de servicios, la competitividad de la oferta turística no cambiaría, no cambiarían los rendimientos por hectárea, los niveles de ocupación por los diferentes sectores, el nivel de desempleo se mantendría y otros indicadores como el impacto de las actividades ilícitas y demás se mantendrían también sin que se pronostiquen grandes cambios. En términos de los indicadores socioculturales, si hay algunos cambios, pues que vale la pena apuntar. Al haber conflictividad por la mayor fragmentación, la capacidad de superar la conflictividad y las crisis se vería reducida. Los mecanismos de resolución de conflictos locales pues, se verían afectados también. Es posible que la densidad poblacional continúe con la tendencia al aumento que tiene. Asimismo, tenemos efectos como la afectación de las redes de gobernanza por las actividades ilícitas en la región, el aumento en la población urbana, el aumento en la población pobre, el deterioro de los índices de malnutrición y el aumento de habitantes en zonas climáticamente vulnerables, dándose pues efectos sobre lo que tiene que ver con la estabilidad, resiliencia y confiabilidad social de la zona y la equidad. En términos de los indicadores ambientales, posiblemente aumentarían los indicadores de huella negativos, como la huella de carbono, la huella hídrica. Se verían también un aumento en la afectación por las sequías y el impacto sobre las cuencas. Es decir, tendríamos también, al igual que en el ámbito social, un cambio negativo en lo que son indicadores de estabilidad, resiliencia y confiabilidad y en los indicadores de autodependencia. Bien, entonces pasamos ahora
a la presentación del escenario pesimista que la va a hacer el compañero Jorge Col. Hola nuevamente. Bueno, como explicaba Bernardo, el escenario pesimista, donde vamos a ver que las tendencias que se vienen observando se hacen más graves y se presentan problemas socioambientales más graves, se relacionan con la no ejecución del programa, pero obviamente podría ser también la reducción de otros programas de cooperación internacional y contextos también, como lo que mencionaba don Salvador, del contexto del COVID-19, que no sabemos también si podría tal vez causar escenarios más, pues contribuir a la construcción de un escenario más pesimista. Continuamos con la siguiente. Las presunciones del escenario pesimista son que no se cumplen la finalidad, objetivos y efectos del programa Golfo Resiliente. Como decíamos, se empeoran las tendencias de evolución de los indicadores en los cuatro ámbitos que hemos estado discutiendo y presentando. Se agravan los elementos que están afectando a la región del corredor de Mangle, el Golfo de Fonseca, que son difíciles de controlar, como los efectos del cambio climático, la pobreza, el tema de manejo de desechos, ¿verdad? Que ahí se ve una imagen muy impactante que en el primer taller en El Salvador nos compartieron dirigentes comunales en la cuenca de Huascuarán, que tiene que ver con problemas también relacionados a la parte urbana o a la planificación de la parte urbana y que podrían agravarse en este escenario pesimista. Continuamos con la siguiente. Algunas tendencias socioecológicas resumidas que son comparativas con lo que estábamos viendo anteriormente. En el ecosistema del manglar, la reducción de la cobertura de manglar continuará generando una mayor fragmentación del corredor de manglar, donde fenómenos como la erosión de la línea de costa, remoción de sedimentos blandos y rompimientos de estabilidad de islas barreras compuestas por bancos de sedimentos limoarcillosos serán cada vez más recurrentes. En este panorama, posiblemente el impacto del cambio climático y fenómenos como el ENOS se hará cada vez más intenso, poniendo en riesgo la producción acuícola, la agricultura y las comunidades que dependen directamente del corredor y su estabilidad, como la pesca, el aprovechamiento de moluscos y el ecoturismo. Como nos han informado en los distintos talleres, hay efectos que los pobladores locales y los expertos nacionales coinciden con el tema del cambio climático relacionado a periodos de sequías y periodos de inundaciones, ¿verdad? Digamos, a fenómenos más dramáticos que los vistos en otros años, y en un escenario pesimista, pues estas tendencias que ya son identificadas localmente y nacionalmente podrían o tenderían a empeorarse. En procesos de sedimentarios y erosión de las cuencas hidrográficas, se aumentará la deforestación y los cambios en el uso del suelo que eliminen la cobertura forestal o vegetal por actividades económicas no sostenibles, con ello el aumento de arenas en el golfo se dará permitiendo la propagación de especies invasoras y reduciendo los espacios donde actualmente se desarrollan los bosques de manglar y por ende reduciendo servicios ecosistémicos que estos recursos brindan, ¿verdad? En cuanto a los efectos en la pesca, a partir del estado de conservación del corredor de manglar, aumentan las prácticas nocivas e insostenibles en el corredor, deteriorando y fragmentando el ecosistema al punto que su estado de conservación es desfavorable y pone en alto riesgo la conectividad ecológica y los servicios ecosistémicos derivados, por ende, las pesquerías asociadas a los recursos pesqueros se ven altamente afectadas, ¿verdad? Y todo esto tiene un efecto obviamente social que también repercute. A nivel del tema del turismo relacionado al estado de conservación, al perder un poco sus atributos, estos ecosistemas harían también que se pierda valor y potencial turístico, ¿verdad? Y entonces también pondría en alto riesgo este tipo de actividades. Al final aumentarían prácticas nocivas que van a afectar los ecosistemas y que por ende también afectarían la visitación turística porque se reduce el atractivo de la zona y tanto la actividad económica también pierde parte de su potencial. Sobre la acuicultura relacionada al estado de conservación del corredor de manglar, que es una importante actividad, sobre todo en El Salvador, en Nicaragua y Honduras, aumenta el deterioro y fragmentación del corredor de manglar, lo cual impacta negativamente a las plantas y estanques de producción acuícola debido a constantes inundaciones en las zonas que no cuentan con una cobertura de manglar que sirva de escudo protector, ¿no? Los problemas que comentábamos sobre la parte de planificación urbana, que es recurrente en los diagnósticos y en las consultas a los actores,
continúa, ¿verdad?, con una mancha urbana y deterioro del corredor de manglar, los poblados de Tamarindo, La Unión, San Felipe, en El Salvador, El Cubulero, El Aceituno, La Baraja, La Brea, Agua Fría, Playa Grande, San Lorenzo y Los Delgaditos en Honduras, Puerto Morazán en Nicaragua, se desarrollan sin planificación urbana y tienden un aumento considerable por el deterioro de fragmentación de los ecosistemas de manglar, lo cual reduce las áreas con cobertura vegetal, aumentando el riesgo de erosión de la línea de costa y desmejorando los servicios ecológicos y los beneficios derivados del corredor de manglar. Otra vez, esto haría que las comunidades sean más vulnerables a efectos del cambio climático, ¿verdad?, y también a sus respectivas consecuencias en la parte socioeconómica. Sobre la conflictividad de la zona del borde del corredor de manglar, el corredor de manglar acelera el proceso de deterioro y fragmentación por el aumento de las prácticas insostenibles en la zona, colindando, reduciendo la resiliencia y capacidad adaptativa del ecosistema producto del cambio climático, la variabilidad climática y sus fenómenos, tales como el aumento del nivel del mar e impacto en tormentas tropicales y huracanes. Este es el escenario pesimista, ¿verdad?, donde los factores socioambientales continúan empeorando y se traducen en deterioro ambiental, pero también a las condiciones socioeconómicas de los pobladores. Sobre los escenarios, sobre el escenario pesimista, en los indicadores político-institucionales, baja la fortaleza de la destacan la fortaleza de la institucionalidad y las redes de gobernanza baja, y también bajan la existencia de mecanismos de participación de los diferentes grupos de actores en la gobernanza social, ambiental y económica de la región, ¿verdad? No hay una buena articulación entre los distintos actores y no hay un buen escenario de gobernanza, lo cual también afecta todas las otras variables económicas, sociales y culturales y ambientales. El siguiente, por favor. En los indicadores económicos destaca que el potencial turístico del paisaje baja, la fortaleza de redes de comercio y cadenas de valor también bajan, ¿verdad?, porque la economía se deprime en este escenario, el nivel de desempleo sube, es de los indicadores que suben, al igual que el impacto económico de las actividades ilícitas de la región y el nivel de endeudamiento regional, ¿verdad? Entonces, hay una serie de factores que no cambian y otros que se modifican. En la parte sociocultural, destaca que el acceso a viviendas baja, ¿verdad?, que es una problemática que también se plantea relacionado al tema de pobreza en la zona, ¿verdad?, donde hay problemas con el acceso a vivienda y también problemas de hacinamiento. La efectividad y permanencia de los organismos locales baja también. Así también la capacidad y la generación de conocimiento de instituciones, medios y regiones. Estos son algunos de los valores que ustedes pueden ver en la presentación y en los documentos enviados que les servirán para la hora de completar el instrumento de la viabilidad de los escenarios. Seguimos. En los indicadores ambientales, ahí vemos en la parte superior que baja la disponibilidad de recurso hídrico y seguridad hídrica, ¿verdad?, por todo lo que comentábamos un poco de la afectación de las cuencas importantes. Hay varias cuencas binacionales importantes en la región que estarían siendo deterioradas y también esto afecta el tema de recurso hídrico, que es fundamental para el tema de calidad del agua, calidad de vida también de los pobladores. El cambio sostenible en el uso del suelo baja, ¿verdad?, digamos, no se hacen actividades sostenibles y no se mantienen las insostenibles. El porcentaje remanente y grado de protección de las zonas de manglares también baja. Ahí ven otros indicadores que también tienden a modificarse. También destaca el tema de que suben las especies amenazadas y en peligro de extinción. El impacto ambiental de las actividades ilícitas en los ecosistemas de la región también sube. Tasas de deforestación suben, ¿verdad? Las problemáticas ambientales como la fragmentación de los ecosistemas, la afectación por sequías e impacto sobre las cuencas, incidencia de plagas, ese tipo de actividades pues aumentan por lo que hemos comentado de el deterioro de los servicios ecosistémicos en este escenario. En este gráfico se puede ver un poco algunas de las condiciones requeridas para que los escenarios puedan cumplirse, ¿verdad? Y se ve que es necesaria la articulación de tres elementos que tienen que ver, que están en color naranja, que tienen que ver con la articulación regional y el SICA, la acción nacional local, la gobernanza multinivel y multisectorial. Estos tres elementos
deben ser muy fuertes, por eso se ven más gruesos en la parte superior, deben ser muy fuertes para que se cumpla el escenario optimista, ¿verdad? Deben ser equilibrados en los tres niveles, debe haber una articulación regional, debe haber una acción nacional y local coordinada, y también el tema de gobernanza, que lo recordábamos a lo largo del taller como los espacios donde se toman las decisiones y los actores que participan en la toma de decisiones que tienen que ver con conservación y desarrollo sostenible. Esos tres elementos, si son débiles, van a llevar a escenarios pesimistas o al escenario tendencial, pero tienen que tener ese balance entre los tres elementos fuertes para poder llegar a un escenario optimista, ¿verdad? Si son débiles en sus elementos, pues van a producir el escenario pesimista o el escenario tendencial que no es el más deseado desde la perspectiva social y ambiental. Creemos también, para efectos de que podamos balancear las perspectivas de los escenarios, darles algunos de los resultados que vendrían a informar la implementación del programa Golfo Resiliente y que son producto de la misma construcción en la cual ustedes, como participantes de la primera ronda de talleres, pues participaron. En esta dirección hay varias tendencias interesantes que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, ¿cuáles son los actores que son esenciales para una gobernanza conjunta? Han habido bastantes diagnósticos de la región y se han hecho mapeos de actores sumamente nutridos y con diferentes enfoques desde la perspectiva sociológica y antropológica. Nosotros utilizamos técnica, una metodología que nos permitió identificar, de acuerdo con sus perspectivas, cuáles son los actores que tienen no solamente un mayor grado de centralidad, sino un mayor grado de peso. Centralidad, si ustedes recuerdan, cuando hicimos la actividad de los mapas de gobernanza, quería decir que estos son actores esenciales que no se pueden excluir. Y el grado de influencia, el grado de peso, tiene que ver más con el poder que, de hecho, esos actores tienen a nivel de las redes. En cuanto a los actores específicos y su centralidad, en los talleres que hicimos en El Salvador, destacaron por su centralidad los gobiernos locales, los actores que están dentro de todo lo que son los grupos de pesca, como las asociaciones de pescadores, las federaciones de pescadores y los pescadores individuales, las instituciones del gobierno central y las asociaciones de agricultores y ganaderos. En términos de actores por sector que tenían mayor grado de centralidad, vemos que en el caso salvadoreño destacan en un 50% las instituciones del gobierno central y sus representantes en la región. Y en segundo lugar, lo que es el sector de la empresa privada, con un 50 y un 26% de menciones respectivamente y con menor grado de centralidad, de acuerdo con las opiniones en los talleres, para los sectores de la sociedad civil y el sector de gobiernos locales. Ahora, les recuerdo que en lo que respecta a actores individuales, los gobiernos locales sí aparecieron con bastantes menciones en los talleres. Bien, en lo que tiene que ver con el peso dentro de las redes, es decir, el poder efectivo que ejecutan dentro de las redes, en particular destacaron como actores individuales instituciones como el MAG, Sendepesca, las ONGs, ejemplos de Funsal Prodece y Acugolfo, los gobiernos locales y el MARN. En términos de sectores, la composición fue más diversa en lo que tiene que ver con los pesos y podemos ubicar que también el sector del gobierno central tiene el mayor peso de acuerdo con la opinión de los actores, con un 36% de menciones, y
un 18% referente a lo que es la empresa privada, seguidos por el sector de sociedad civil con un 15%. Es importante, señalar aquí que el efecto de las remesas fue mencionado por un 3% de los participantes como un efecto determinante en las redes de gobernanza de la zona. Asimismo, un 3% de los participantes, perdón, un 5%, ¿no? Perdón, que me estoy desubicando aquí un segundito. Sí, correcto. Un 3% también mencionó el impacto de las actividades ilícitas en la región. Entonces, en cuanto a las tendencias que detectamos desde la perspectiva salvadoreña, encontramos que los actores centrales y con mayor influencia para una gobernanza trinacional son los actores del sector estatal y del sector privado con participación reconocida del sector de sociedad civil y de los gobiernos locales. Esto, pues, es importante conocerlo en sus especificidades para efectos de la construcción de las redes de gobernanza que se requieren para efectos de implementar el programa de Golfo Resiliente. Otro de los hallazgos que tenemos de los resultados de los primeros talleres es el de qué alternativas productivas sostenibles piensan los actores del Golfo de Fonseca que son más viables para la implementación de programas como el programa de Golfo Resiliente. Esto, como ustedes recordarán, se planteó a nivel de dos alternativas. En primer lugar, con una serie de viabilidades técnicas, culturales, sociales, económicas, de mercado, para actividades existentes a las que se les podrían introducir mejores prácticas y, en segunda instancia, lo que podríamos llamar actividades nuevas, comillas, que se podrían implementar en la zona. En el caso salvadoreño, establecimos un umbral de un 70% de aprobación como el umbral que destaca a las actividades y un umbral mínimo de un 60% para decir una viabilidad mínima. Destacaron respecto a las actividades existentes, actividades como los servicios relacionados al turismo, el cultivo de la sandía, la pesca artesanal, la crianza de aves y la acuicultura. Una vez más, esto es resultado de los talleres que hicimos en El Salvador. En el caso de la viabilidad para actividades productivas nuevas, destacaron el turismo rural comunitario o de manglares y otras alternativas tendientes a la pesca. Veamos cómo la mayoría de las alternativas parece ser que se centran en las opciones que tienen que ver con el turismo y las alternativas que se refieren a la pesca. Cuando se comparan estas tendencias con las tendencias que se logran del resumen de los talleres ejecutados en los tres países, se observa que hay una opinión que amplía las opciones, incluyendo, por ejemplo, actividades como el cultivo de árboles frutales, la crianza de aves, la acuicultura y el comercio en el caso de las actividades productivas existentes y en el caso de las actividades productivas nuevas, se presentan también o se proponen también, de acuerdo con esta perspectiva y los umbrales definidos, las plantaciones forestales, el manejo natural del bosque, junto con las que se mencionaron solamente para el caso de El Salvador. Esto, pues, nos da que en el caso de la opinión de los actores salvadoreños, hay bastantes opciones viables, como dijimos antes, centradas sobre todo en las actividades del turismo y de la pesca, pero que al parecer y de acuerdo con las opiniones de los demás participantes de los talleres en Honduras y Nicaragua, podrían ampliarse a algunas opciones
de índole agrícola o de manejo forestal que se proponen desde estos países para su ejecución. En lo que respecta a la consulta de qué mecanismos financieros podrían ser más viables para efectos de poder introducir estas mejoras productivas en el Golfo de Fonseca, cuestión importante, pues para efectos de poder implementar mecanismos de implementación, la sostenibilidad de los resultados dependería del hecho de que no se dependa 100% de la presencia por muchísimos años de la cooperación, sea Suiza o de otros países. Los resultados fueron los siguientes. En el caso de la opinión de los actores salvadoreños, la tendencia fue a favorecer más lo que tiene que ver con los mecanismos tradicionales de pagos públicos, como son los cofinanciamientos que dan los proyectos, los pagos por inversión, los subsidios que otorgan los gobiernos y los impuestos o las deducciones. Se observó también alguna viabilidad, aunque limitada, para lo que son las concesiones y también para lo que son etiquetas y certificaciones, por ejemplo, una certificación regional o etiquetas de que destaquen la sostenibilidad del producto, como podría ser pesca sostenible, turismo sostenible, etcétera, etcétera. Esto se contrasta con la situación que se presenta en el análisis de todos los participantes de los talleres en toda la región, donde los niveles de viabilidad para acuerdos privados autogestionados se presentaron y donde se percibe más fuerza para efectos de algunas alternativas que tienen que ver con las concesiones, las etiquetas y las certificaciones, pero con un perfil bastante concordante y tradicional respecto a la necesidad de lo que son las formas de pagos públicos de mecanismos de financiamiento para efectos de la implementación de tanto actividades productivas sostenibles nuevas como de alternativas productivas que pudiesen mejorar los paquetes tecnológicos y los desempeños ambientales de las actividades existentes. Entonces, pues básicamente lo que les he dicho, desde la perspectiva salvadoreña y trinacional hay numerosas opciones viables de introducción de mecanismos financieros y el panorama no cambia radicalmente lo que es un perfil de cooperación y de incentivos desde el Estado, pero hay algunas posibilidades interesantes con respecto a lo que serían la utilización del etiquetado, las certificaciones y las concesiones. Bien, dejo al compañero Fernando para que les comience entonces a presentar también algunos de los indicadores socioambientales de importancia que se han podido recopilar en esta fase. Bien, muchísimas gracias. Sí, respecto a el componente de indicadores socioambientales. ¿Alguien quería pedir la palabra? Sí. Gracias. Hola, Tania Norori. Hola. Yo tengo una pregunta en referencia a los escenarios que mencionaron anteriormente. Una de las cosas que me llamó la atención, obviamente, son los márgenes de tiempo que se proponen. Por ejemplo, en la presentación del escenario optimista hablan de 5 a 10 años. ¿Este es el mismo margen de tiempo para todos los escenarios? Es correcto. Ok. Este margen de tiempo fue generado, me imagino, que durante el periodo de consulta, ¿cierto? Sí, se parte de lo que está ahorita planificado para efectos de ejecución del programa Golfo Resiliente. Okay. Y una estimación de una duplicación, un poquito más de una duplicación en cuanto a los efectos que podría tener hacia el futuro. Ok. Parte de mi preocupación en cuanto a este tipo de margen de tiempo, obviamente desde el punto de vista
marino costero, ¿cierto? Es de que los periodos son más extensos. Obviamente cuando hablamos de procesos ecológicos o de poblaciones, son márgenes de tiempo muy cortos y durante la presentación se hicieron afirmaciones, por ejemplo, de este escenario optimista y luego va cambiando según la tendencia. Se habló de una cantidad extractiva. Entonces creo que hay que tener cuidado con hacer cierto tipo de afirmaciones, ya que, por ejemplo, en tendencias de pesca, de acuicultura, generalmente los modelos de pesqueros fluctúan en 5 años, por ejemplo, y la tendencia puede subir o puede bajar. Y un efecto, así sea de implementación de un proyecto, pues a veces no logra ser visible en este periodo. Eso por una parte. También tenía una pregunta o un comentario quizás en referencia al censo acuícola. ¿Hicieron algún tipo de mapeo generalizado para ver esto o es solo como una propuesta para todo el área del Golfo? Fernando, ¿quieres responder eso? Sí, bien, sí, bueno, ciertamente, como usted indica, los escenarios están visualizados para una temporalidad y eso parte un poco tanto del proceso de análisis de datos, de información que ya ha sido desarrollada y ha sido publicada, como de los procesos, del proceso propio de los talleres de trabajo. Respecto al censo acuícola, sí, nosotros hicimos una valoración de aquellos espacios que se encontraban dentro o en la zona de borde del corredor de manglar y del área de influencia que tomamos como base para el análisis de la información a nivel geoespacial. Y ciertamente le puedo comentar que existen diversos espacios de producción, ya sea sal, ya sea camarón, que es lo que normalmente se produce en este tipo de espacios, que desde las imágenes a las cuales hemos tenido acceso y dentro del procesamiento, en algunos casos se ve que están en algún nivel de producción, en otros pues ya han entrado en una fase de deterioro, por así decirlo, de la infraestructura. Entonces, justo por ello es que la valoración es poder afinar un censo, por medio de un censo en el cual se pueda tener una medición en terreno y una verificación en campo de las dimensiones reales de tanto de las plantas que podrían continuar trabajando, ¿verdad?, en la producción de camarón o de sal y de aquellas que podrían incluirse dentro de un potencial de rehabilitación ecológica dentro del programa. Ok, perfecto. Sí, porque obviamente a eso continúan los potenciales, obviamente se menciona. A mí sí, como siempre, la parte de la pesca y la acuicultura siempre se potencializa, ¿cierto? En muchas áreas, muchos de este tipo de proyectos recalcan la oportunidad de generar mejores cadenas productivas, por llamarlo así, en cuanto a pesca, en cuanto a acuicultura. Sin embargo, creo que nunca dejar de perspectiva las debilidades que ya tenemos en la actualidad referente a estos rubros. Obviamente ese es un modelo basado en datos en El Salvador, sin embargo no difiere mucho en el resto de los países, dígase de Honduras o dígase de Nicaragua, en cuanto, por ejemplo, al proceso acuícola o de pesca, las actividades que están potencializando son de las que tiene mayores retos en cuanto a hacer un manejo adecuado. Dígase que son los que no reportan sus formatos de pesca y por ende la pesca y la acuicultura toma un poco más de tiempo en ser manejada de la manera adecuada, de una forma adaptativa y dentro de modelos científicos adecuados. Otra parte es de que este proyecto parece que está enfocado a la parte marino costera y la parte de la pesca artesanal, como bien sabemos, han habido mucha información en cuanto a que la pesquería en el Golfo están empujando a que, ya que las poblaciones han sido mermadas, a que salgan fuera del área.
de lo que se llama pesca artesanal, ¿cierto? Fuera de las 6 millas náuticas. Entonces, creo que no hay que dejar de lado un poco la noción de cómo deben de ser esos rubros manejados. Si bien es cierto, hay potencialidad de hacerlo, creo que tocaría revisar y quizás solo a modo de sugerencia, la manera en cómo se promueven estas potencialidades, ¿cierto?, de rubros, para evitar los conflictos con los tomadores de decisiones, ¿cierto? Si luego, a partir de un proyecto de esta magnitud, luego impulsamos que más pescadores artesanales, dada la situación actual de la región centroamericana y del Golfo, que tengamos una sobrepoblación de pescadores artesanales en el área, que no pueda ser manejada ni por las instituciones, ni por las pesquerías, que no estén anotados dentro de procesos de licencias, dentro de procesos normativos adecuados, donde las lanchas no están registradas, donde se practica todavía la pesca con bombas. Entonces creo que hay que ser un poco cautelosos en cuanto a las posibilidades de presentarse, porque si bien es cierto, son muy buenas, creo que siempre hay, así como se presentan los escenarios en las diferentes escalas de optimista, medio o pesimista, creo que valdría la pena mencionar las potencialidades dentro de un rango de riesgo parecido, ¿no? Para que así las personas, a los tomadores de decisiones, a quien se les lleve este tipo de información, pudiesen tomarlo midiendo el tipo de riesgo. Creo que eso es algo, nosotros, bueno, yo fui parte de un proyecto que se elaboró en la Costa Caribe de Nicaragua con un proceso similar, utilizamos el modelo de la IPCC y parte de la toma de decisión fue un poco crear potencialidades, pero dentro del modelo en que se lo presentamos fue dentro de un corto, mediano y largo plazo y de esta manera fueron integradas todos los indicadores para poder seguirles dando seguimiento a largo plazo. Pues eso era más que nada a modo de comentario, pero ojalá que les puedan servir a la continuidad del proyecto. Gracias. Tal vez una aclaración. Les recuerdo que esto es un establecimiento de línea base. Este no es el documento de proyecto o el diseño de proyecto en sí. Esta es, digamos, la fase previa. Me parece que las observaciones que usted propone son absolutamente relevantes y que las vamos a anotar, y le agradecería si cuando usted llene el instrumento que le estamos pasando nos hace esa anotación también para efectos de que puedan ser utilizadas en el diseño mismo de lo que es el programa. Porque efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está planteando a nivel de ampliar lo que son los indicadores de impacto de lo que vendría a ser el programa. Pero, digamos, eso no es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos evaluando escenarios de acuerdo con una serie de presunciones, pero perfectamente esas presunciones podrían ser enriquecidas a la hora del diseño mismo de el proyecto. Entonces, le agradezco muchísimo las observaciones y por favor incluyanos su observación dentro de las respuestas que le dé al instrumento. Sí, claro, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Fernán, ¿continúas? Sí, gracias. Sí, también para sumar, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, tal vez para sumar a eso, bueno, justamente por ello es que sumamos, y que bien lo explicaba Jorge en anteriores diapositivas, este cuadrito de colores, el cual tenía 3 triángulos invertidos, que buscaban también hacer ver la necesidad de una articulación regional dentro del proceso de atención del Golfo de Fonseca, así como el componente de acción nacional local o el componente de gobernanza multinivel multisectorial. ¿Por qué? Porque claramente cualquier proceso de rehabilitación de un ecosistema y de un ecosistema
tan grande, tan importante como lo es el Golfo de Fonseca, pues requiere de una acción específica sobre diferentes campos. Claramente, un ecosistema de manglar como tal, pues permite un proceso de rehabilitación, va a haber mejoría. El beneficio de la masa ecológica y con el beneficio de la cadena trófica, ¿verdad? O el modelo trófico general que exista dentro de ese espacio. Entonces, y por supuesto, esto va a tener implicaciones sobre las decisiones de política pública que se puedan llevar a cabo, incluyendo no solamente ejercicios de planificación para los procesos de restauración ecológica, sino también otros asociados con la planificación del espacio marino, por ejemplo, para poder generar un aprovechamiento pesquero sostenible. Para continuar, quisiera retomar un poco esta dinámica, tal vez el otro slide, el primero que tenía, gracias. Quisiera retomar un poco este proceso, bueno, del modelo de hábitat conceptual que significa un manglar, ¿verdad? Y es que esto es importante a la hora de discutir sobre indicadores socioambientales, porque un ecosistema de manglar tiene diferentes factores de control, los cuales pues son como esos ingredientes que uno tiene que colocar para lograr tener un espacio idóneo donde se desarrolle un bosque como este, caso de la salinidad, caso de los diferentes nutrientes, caso de un tipo de temperatura, un tipo de sedimento, ¿verdad? Como lo decía anteriormente, los sedimentos blandos pues son los que benefician el desarrollo de este tipo de coberturas vegetales. Y esto a su vez lleva a mejoras en la estructura del hábitat, por supuesto, y al desarrollo y la colonización de diferentes bancos de sedimentos, propiciando la biodiversidad, propiciando la estructura y los tipos de especies que estén presentes, así como la composición del mosaico, podríamos decir, del ecosistema de manglar, el cual no solamente está desarrollado por un tipo de especies, sino por una diversidad de especies y permite el enriquecimiento. Justo por ello es que siempre se ha comparado a los manglares con los bosques tropicales primarios. Estos espacios finalmente pues tienen un proceso de hábitat, del cual permite, como les decía, un tema de productividad primaria y secundaria, y finalmente una funcionalidad que en el caso nuestro lo convertimos en servicios ecosistémicos, los cuales utilizamos como por ejemplo la pesquería, como por ejemplo el biofiltro, la regulación de la erosión, el secuestro de carbono, ¿verdad? Que también se ha dicho en diferentes estudios, análisis, que la capacidad de almacenamiento de carbono, por ejemplo, en un ecosistema de manglar es de hasta 5 veces un bosque tropical, lo cual es realmente importante. Y finalmente, hay una serie de elementos de estrés que podrían poner en un plano de deterioro o de degradación un ecosistema como este, como por ejemplo los impactos ambientales, las especies invasoras, tanto exóticas como nativas, la acuicultura, ¿verdad? La expansión de la frontera agrícola, eventos climáticos, y yo sumaría también, por ejemplo, el desarrollo de comunidades de poblados en las zonas de borde, eso por supuesto que intensifica el impacto, y las dinámicas en cuenca, ¿verdad? Eso es otro elemento que más adelante veremos que es importante considerar para el Golfo de Fonseca, y por supuesto el aumento del nivel del mar. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Nosotros hemos estado en un proceso de análisis de datos, hemos, como etapa inicial dentro del proceso de gabinete, contactado a diferentes personas, aquí están algunas de ellas en el caso de El Salvador, para obtener datos, para obtener capas de información y con ello poder ir avanzando en la construcción de diferentes elementos que nos permitan analizar cuál es la situación geográfica actual en Golfo de Fonseca. En esta diapositiva tenemos, pues, en resumen un poco el uso del suelo y la variación del uso del suelo entre 1969 y 2019, donde hay una serie de cambios que nos han llamado la atención, por supuesto el aumento de la producción acuícola, de las plantas de producción acuícola, la reducción del ecosistema de manglar como corredor y el aumento de asentamientos y el aumento de cultivos y la reducción de bosques. Son patrones o tendencias que nos han
que nos ha dicho, digamos, la revisión de los datos relacionados a uso del suelo. Hay un, no sé si tal vez pasamos a la siguiente. Gracias. Hay un factor que hemos colocado acá, un elemento abajo en el slide. Ustedes pueden ver los datos que hemos analizado, que es la segunda columna y la última columna, el total 1969 y el total del 2019 para la cobertura en hectáreas del corredor de mangle, de lo que hemos ubicado como la zona núcleo. Y luego hemos tomado la información de una publicación de CATIE que se hizo en 2001 y una publicación de la publicación de IDOM que se hizo en 2018. Esto nos refleja claramente la tendencia y la tasa de pérdida finalmente de la cobertura de manglar. Y un poco haciendo el análisis, pues nos hemos dado cuenta que existe un proceso de fragmentación de la cobertura forestal, ¿verdad? Que esto a su vez ha llevado, por ejemplo, a impactos sobre los cuerpos de agua y con ello el arrastre de sedimentos más duros, como lo son arenas, procesos de contaminación, procesos que impactan finalmente el ecosistema de manglar. También hemos tenido el aumento de la mancha urbana, como les hemos explicado anteriormente, como lo pudieron ver también en las tendencias que les expusimos, y eso conlleva claramente a una reducción del espacio que el manglar o que el corredor de manglar tiene para continuar su desarrollo. Ciertamente se han ido construyendo bancos de sedimentos en las zonas externas del ecosistema de manglar, producto del arrastre de arenas. Sin embargo, como les indicaba, sí, esa, la siguiente, por favor. Como les indicaba, el que se arrastren sedimentos implica, dependiendo del tipo de sedimentos, que se den las condiciones idóneas para el desarrollo de manglar y la colonización de propágulos, por ejemplo, esto que aquí en Costa Rica le llamamos candelas o propágulos, que son las semillas de, por ejemplo, el Rhizophora mangle, que es el primer colonizador, uno de los primeros colonizadores en cuanto a especies de los ecosistemas de manglar. Y las arenas no son un sustrato que se utilice por parte de los ecosistemas de manglar para el desarrollo de áreas o de manchas. Entonces, eso es un primer indicador y eso lo podemos ver en esta imagen a la cual le hicimos un tratamiento para poder observar los sedimentos. Acá podemos ver varias cosas. En la parte sur, sureste del Golfo de Fonseca, en esa zona que pareciera que hay cierto abrigo, donde está la mayor cantidad de zonas de producción de acuicultura, podemos ver una gran cantidad de sedimentos que son arrastrados desde cuenca arriba y que finalmente llegan a colocarse dentro del golfo como tal. Eso implica, pues, claramente una erosión. También podemos ver que hay unas zonas con mayor profundidad en la zona de la boca del golfo y que, pues, tiene un impacto directo en la parte frontal, lo que es Punta Ratón en Honduras, ¿verdad? Debajo de las islas. Y eso es lo que ha provocado ese aumento, esa abertura que existe en el Golfo y ese espacio que está ahí en la parte más recta, podríamos decir, dentro del Golfo de Fonseca, que se intensifique un proceso de erosión costera. Además de eso, bueno, tenemos dos lugares con mayor intensidad en los procesos de erosión. Uno que es en el sector de Padre Ramos, en Nicaragua, que está en la parte externa, podríamos decir, del Golfo de Fonseca y que está al frente del Océano Pacífico. Y el otro es el sector de, tal vez pasamos a la siguiente, el otro es el sector de Sedeño, que es una comunidad bastante grande en la zona de Choluteca, en Honduras, que ha tenido, pues, un proceso erosivo importante en el cual, por lo menos la medición que hicimos entre imágenes de 1969 e imágenes del 2019, es que hay zonas donde hay erosión de más de 100 metros. Así también hay un artículo de una universidad en Honduras que ellos también han reflejado los procesos erosivos con un mayor análisis, podríamos decir, de... Con más imágenes que lastimosamente no hemos logrado ubicar, pero que sí nos refleja, digamos, en general, que existen procesos erosivos. Claramente hay otros lugares donde hay procesos erosivos en la zona
más al norte, por ejemplo, de este lugar sedeño, donde estamos teniendo una intensificación, pero que pareciera ser más relacionada con la propia dinámica del ecosistema de manglar y con la degradación y propiamente en el ecosistema de manglar. Quisimos centrarnos en estos dos ejemplos para relacionarlos con zonas que están habitadas actualmente y que tienen comunidades importantes en la zona de costa, las que están con mayor exposición a la dinámica del oleaje. Como les indicaba en la imagen general, el arrastre de sedimentos se puede observar claramente y eso lo que nos dice es que hay un proceso de erosión muy fuerte en algunos puntos dentro de las cuencas que vierten o que drenan sus aguas hacia el Golfo de Fonseca, ¿verdad? Y por lo tanto eso tiene un impacto finalmente sobre el corredor de manglar al tener mayor presencia de arena sobre los limos y las arcillas, pero además sobre el desarrollo de la cobertura y sobre el impacto de la cobertura que existe actualmente. Entonces pasamos a la siguiente. Ajá, gracias. Y bueno, dentro de este esquema, ¿verdad? Por un lado tenemos algunos elementos más biofísicos, como lo son los indicadores ambientales, pero también tenemos otros indicadores que son muy relevantes y que los hemos logrado obtener gracias a la participación, como decía Jorge, de más de 150 personas en los talleres que hemos desarrollado. Y es justamente la percepción local y nacional de los activos y servicios ambientales del Golfo de Fonseca, ¿verdad? Y específicamente nos interesa señalar los que están relacionados con el corredor. Recordarán a quienes participaron en los primeros talleres que con unos mapas amplios, una ampliación de la sección país del Golfo de Fonseca, les dábamos algunos íconos, ¿verdad? Que estaban categorizados y que estos a su vez respondían a una metodología. Les pedíamos que ubicaran aquellos que sentían que se ubicaban sobre X lugar en el espacio, lo que entendíamos como la sección país del Golfo. Entonces, acá algunos de los resultados relacionados con esas categorías, que las pueden ver por colores, tenemos que la mayoría de los relacionados con el género naturaleza fueron ubicados en los volcanes Cosiguina, ¿verdad? Y Conchagua, en el corredor del manglar. Eso debido posiblemente a que son zonas y bastante icónicas, bastante de interés y que son muy visitadas por ejemplo, por el turismo o por los mismos pobladores de esos lugares. También existen espacios con concentración de riesgo o desafíos percibidos de manera colectiva. Uno de ellos es la Bahía La Unión, donde encontramos, ustedes pueden ver ahí bastantes puntos rojos, eso nos da el indicador de que hay personas que consideraron que esa zona era o estaba dentro de una zona de peligro o de riesgo o una zona que estaba contaminada, por ejemplo, ya propiamente hablando de los íconos. Y también hay íconos relacionados a cultura y sociedad han sido ubicados a lo largo del Golfo, sugiriendo una separación de los espacios naturales y aquellas zonas destinadas a la utilización para actividades vinculadas al desarrollo social y económico. Claramente hay una lectura de lo que representa el corredor del mangle y lo que representan aquellos puntos que podríamos decir más naturales y la importancia que en ello reviste. Tal vez podríamos pasar a la siguiente. Gracias. Entonces, ¿qué incluye ese elemento de peligros y desafíos? Bueno, áreas insalubres, áreas vulnerables al cambio climático, basural, contaminación acústica, contaminación del aire, deforestación, fuentes de contaminación del agua, relleno sanitario, sitio arruinado, transferencia de residuos, tratamiento de aguas residuales y zonas de desastre. Entonces, esos puntos rojos, como les indicaba, tienen esa particularidad, ¿verdad? Y en el caso que nos interesa el día de hoy, podemos ver que la Bahía La Unión pues, se señaló con bastantes elementos de peligro y desafíos. También hay un tema interesante que pudimos observar y es que dentro de la dinámica de colocar los íconos, en el caso de Nicaragua y de Honduras fue muy interesante porque aunque, si bien pusimos la línea de frontera entre ellas,
nadie puso iconos, es decir, en el taller de Nicaragua nadie puso iconos del lado de Honduras y en el taller de Honduras nadie puso iconos del lado de Nicaragua. No obstante, en el caso de El Salvador sí hubo un reflejo de iconos tanto de Honduras a El Salvador como de El Salvador a Honduras, lo cual nos hace ver que hay una frontera muy permeable en esa zona, lo cual es relevante dentro de un proceso de articulación en cuanto a la gobernanza local para lograr procesos de rehabilitación y restauración del ecosistema de manglar y claramente el desarrollo social de las comunidades ahí presentes. Y también, bueno, esto permite finalmente mejorar las condiciones para lograr una mayor conectividad finalmente de las actividades de protección, de conservación del ecosistema de manglar. Acá tenemos un resumen de los tipos de iconos por clasificación de servicios ecosistémicos en el caso de El Salvador, el cual pues ustedes pueden ver en mayor porcentaje se lo tiene suministro, el cual está de color naranja, en segundo lugar el de soporte en color celeste y finalmente el de peligros y desafíos que tiene un 15%. Y en cuanto a la evaluación más trinacional, ¿verdad? Los seis talleres que se efectuaron. El primero es el relacionado con los elementos o iconos culturales, el segundo con los de suministro, seguido de soporte y en ese tercer lugar, el de, junto con el de soporte, el de peligros y desafíos. Entonces podemos ver que ciertamente la percepción está muy relacionada también a este elemento de peligros y desafíos. Finalmente hay una división entre los elementos bastante balanceada, lo cual nos hace ver las valoraciones sobre la importancia que tiene. Y donde el tema que quiero señalar, de que este elemento de peligros y desafíos es algo que por lo menos a mí me da como un indicador de que hay una lectura de la importancia de conservar y proteger el corredor de manglar que se comparte en la visión trinacional. Gracias, Fernando. Gracias. Estos elementos son importantes para nosotros porque también nos dan la noción del bioalfabetismo de la población que está participando. Y por esa razón es que más allá de los íconos, los cuales nosotros mismos clasificamos dentro de las diferentes categorías que corresponden de acuerdo con la evaluación de ecosistemas del milenio, también evaluamos la noción de la importancia de los diferentes servicios ecosistémicos que tenían los actores que participaron en los talleres y la relación regional-nacional. ¿Cuáles de esos servicios se reconocen como importantes para la región y qué tan internalizada está la noción del servicio ecosistémico que es útil para el ser humano dentro de las poblaciones con las cuales estamos trabajando en el Golfo de Fonseca y hasta dónde esa noción está lo suficientemente internalizada para poder comprender la importancia que tienen esos servicios para el país como un todo? En ese sentido, en esta imagen que vemos acá, hicimos un análisis de, y disculpen aquí que me está faltando una E, de el reconocimiento que hacen los actores que participaron en los talleres en El Salvador de la importancia con un umbral de un 70%, igual que hicimos con las actividades productivas sostenibles y los mecanismos de financiamiento, y un umbral mínimo de un 60%. En este caso, presentamos en esta imagen lo que son los servicios de aprovisionamiento y regulación, como por ejemplo los alimentos, por ejemplo la polinización y demás. Y vemos que hay una tendencia muy fuerte al reconocimiento de la importancia de los servicios ecosistémicos para la región. En casi todos los casos de reconocimiento, se da un reconocimiento de la importancia que tienen para el bienestar de las poblaciones locales, para sus medios de vida. Destacan, por ejemplo, servicios como la regulación del clima, como el secuestro de carbono, la dispersión de semillas y la regulación del régimen hídrico. Pero sobre todo, para la región, destacan aquí los que están señalados en rojo, como lo son
la alimentación, las materias primas y la pesca. Y se destaca el secuestro de carbono y otros gases de efecto invernadero, pues por encima del umbral del 60% en el caso tanto del servicio de secuestro de carbono y otros gases de efecto invernadero como del servicio de la alimentación, se reconoce su importancia para el país, para El Salvador como un todo. En el caso de los servicios ecosistémicos, culturales y de soporte, tenemos también un nivel de bioliteralidad alto, en donde se reconocen los servicios ecosistémicos como el paisaje y la recreación, la educación, el servicio espiritual y religioso, la identidad, la protección de los mantos acuíferos, el suelo, el ciclo de nutrientes y de productividad primaria como importantes para la región, pero destacándose con niveles particularmente altos y también proyectados por encima de los umbrales de lo nacional, sobre todo el servicio del turismo, el servicio de la recreación y también para la región, la conservación de la biodiversidad, el ciclo hidrológico y el servicio protector que dan los ecosistemas costeros de humedales. Verán ustedes que esto, si lo comparamos con las tendencias que se detectaron a nivel trinacional, pues el nivel de bioalfabetismo salvadoreño es más alto, detectablemente más alto, mostrando niveles de reconocimiento más, más altos, pero sin embargo, pues aún así creemos que el nivel de bioalfabetismo de la región muestra importantes tendencias, especialmente a la hora de reconocer la importancia de el turismo, la importancia de lo que tiene que ver con la conservación del agua, del ciclo hídrico, y la protección de los elementos de la biodiversidad. Así pues, podemos resumir las tendencias que hemos visto acá, que nos explicaba Fernando con respecto a los cambios de los usos del suelo, la reducción en la cobertura de el manglar, los cambios que se están dando con respecto a su reemplazo por diferentes tipos de usos, particularmente necesario el tomar en cuenta el impacto que se está dando por los usos de la camaronicultura. Asimismo, el tomar en cuenta la naturaleza de los procesos erosivos en el ecosistema y asimismo, el hecho de que en términos de bioalfabetismo y sensibilización se nos da pues una serie de tendencias que nos indican la importancia para los diferentes actores de los procesos de peligros y el reconocimiento de servicios ecosistémicos, que nos muestra una serie de tendencias muchísimo más importantes en términos de bioliteralidad sobre la importancia de los servicios ecosistémicos para el bienestar, para los medios de vida locales y nacionales en el caso salvadoreño, un poco en contraste con lo que encontramos en los otros dos países, pero que también pues parece ser que indica una tendencia de reconocimiento de servicios ecosistémicos fundamentales para los escenarios que se plantearon en las etapas previas de las presentaciones que se hicieron el día de hoy. Bien, don Jorge. Claro, continuamos. Este gráfico lo volvemos a recordar porque vamos a pasar pronto a una pregunta facilitadora para abrir un poco el espacio entre ustedes el día de hoy. Pero también nos recuerda un poco la participación de Tania, que creo que fue bastante acertada en términos de que para que un escenario optimista ocurra, obviamente tienen que darse elementos de coordinación intersectorial, ¿verdad? De diferentes elementos que comentábamos, y esos deben prolongarse en el tiempo, ¿verdad? Probablemente, tal vez el espacio temporal para poder ver mejoras ambientalmente y también socialmente tiene que ser superior, pero eso habla de que la articulación regional tiene que ser fuerte, que la acción nacional local o la coordinación entre la parte nacional y local también tiene que ser fuerte, y que la gobernanza multinivel y multisectorial tiene que mejorar, ¿verdad? Para que sea sostenible en el tiempo y que tenga una participación más allá del tiempo del programa.
Esto, digamos, habla un poco también de la necesidad de que haya articulación entre diferentes actores y sectores para poder tener escenarios pues distintos, ¿verdad? Y ojalá acercarse a aquellos que mejoren la parte socioambiental. Entonces, esto nada más para tenerlo en mente con respecto a la pregunta facilitadora que vamos a hacerla para que ustedes también un poco reaccionen sobre el tema de los escenarios indicadores a la luz de esta pregunta que dice, ¿cuál es el aporte de los actores en el Golfo de Fonseca para lograr la distinción de los tres escenarios que hemos estado compartiendo con los indicadores que pueden variar de acuerdo a que estos factores se fortalezcan o no? Entonces abrimos un espacio para que ustedes reaccionen un poco ante esta pregunta y un poco ante la información que hemos estado compartiendo el día de hoy y que hemos construido participativamente con el aporte de muchos de ustedes y otros expertos nacionales y locales del Golfo de Fonseca en los tres países. ¿Qué piensan, compañeros? Puedo hablar, no he levantado la mano, pero puedo hablar. Dele. Adelante. Solo es un pequeño comentario. ¿El COVID cómo podría modificar estos escenarios? Gracias. ¿Eso es una pregunta para nosotros o una pregunta para todos? Es una pregunta abierta. Sería súper interesante poder escuchar reflexiones breves, pero muy objetivas con relación a lo que se analiza dentro de cada organización o institución sobre el tema. ¿Verdad? Es decir, ¿cómo ponemos el contexto actual? ¿Cómo se lo sumamos a esta importante información que nos han brindado? Gracias. Nosotros como... Buenos días. Sí. Quería hablar yo, Jorge Quesada. Hola, Jorge, ¿cómo está? Sí, brevemente, mira, y aprovechando, digamos, la consulta. Entiendo que independiente, desde el sector, digamos, ambiental, ¿qué podemos hacer en una etapa de emergencia o posemergencia? Uno de los temas que está surgiendo en El Salvador es la reactivación del agro. Nuestras propuestas desde el sector ambiental ha sido una restauración, rehabilitación de tierras degradadas y construcción de una agricultura, diseño y construcción de un nuevo impulso, de una agricultura más resiliente al cambio climático. Entiendo yo que no es una cuestión de directamente salud, sino que es crear el escenario para que una reconstrucción a nivel social, económica, de los países sea adecuada. O sea, cómo el sector ambiental puede colaborar. En otras palabras, no podemos dejar de pensar en cambio climático cuando estemos pensando en reconstruir el país o impulsar una estrategia, digamos, para reconstruir económicamente nuestras sociedades. En ese sentido, yo creo que cualquier programa que nosotros vengamos a apoyar, digamos, un tipo, una nueva forma de uso de la tierra, pues eso es bienvenido, creo yo, porque si no estaríamos queriendo arreglar algo cuando tenemos otro factor que va a estar continuar afectando, ¿entiendes? Entonces yo creo que una propuesta de cambio climático para esa fase de reconstrucción social económica debe ser importante. Entonces el proyecto en ese, el programa en ese sentido puede colaborar a diferentes niveles, a diferentes sectores. En este caso podría ser inclusive pesca, inclusive agricultura. Y en ese caso voy a algo que me está faltando, digamos, en la presentación. Nos hemos centrado bastante en el manglar, creo yo. Pero ustedes en toda la presentación han estado indicando también que uno de los problemas que tenemos en el manglar es la cuenca. Y nosotros no estamos trabajando en la cuenca, o sea, no estamos restaurando cuenca. Fíjate que era una propuesta, era
mantener o disminuir la deforestación. Y no había una propuesta de restaurar cobertura en zonas. O sea, el sedimento que tienes ahorita, la sedimentación va a continuar o va a empeorar según eventos extremos, pero nuestro programa no lo está atendiendo. Entonces eso hay que considerar. ¿Y por qué no tenemos fondos? Pues nos estamos diciendo que vamos a restaurar la cuenca del Guacorá. Pero sí hay que tomarla en cuenta a nivel de los indicadores. O sea, que nosotros no vamos a trabajar en una restauración de la cuenca en sí, o de la zona de influencia del manglar, o la zona colindante, como le llamaban, o amortiguamiento. No vamos a invertir ahí. Y eso va a tener implicaciones fuertes porque ya tenés una afectación por el estado actual. Porque mantener o disminuir la deforestación no quiere decir que vas a recuperar la cobertura. Vas a disminuir, o sea, que no haya más cambio de uso de suelo, pero ya el que hubo es el que te está afectando, el manglar. Esa foto que mandaban todo, con todos los desechos sólidos y toda toda la basura que está ahí, eso lo vas a seguir teniendo mientras no cambies la cuenca, ¿va? Y como no tenemos fondos o el programa no está enfocado a transformar la cuenca, sino que más que todo es el manglar, eso hay que verlo también, cómo vamos a trabajar, si quieren, una forma indirecta en corregir la gran amenaza que tenemos, que es el deterioro de la cuenca. ¿Entiendes? Entonces, los indicadores en sí, yo también los veo muy amplios en el sentido de un desarrollo. No estamos hablando del programa, del plan maestro del Golfo Fonseca en general. Estamos hablando sobre el programa del Golfo Resiliente, que es el manglar, básicamente trabajar el manglar. Entonces, el programa maestro del Golfo, pues sí puede ayudarnos a cumplir con todos los indicadores estos. Pero si los utilizamos para nuestro programa, que es una componente de ese gran plan maestro, pues no sé si deberíamos escoger todos los indicadores o seleccionar algunos que sí están directamente asociados a las intervenciones específicas que se van a hacer en el programa. Gracias. Excelentes observaciones, don Jorge, y yo creo que es bueno que esto se plantee a nivel de la reflexión de lo que serán los alcances finales del programa. Nosotros, precisamente para efectos de plantear la lista de indicadores y su relevancia, donde se invitó a los diferentes actores a que los evaluaran, lo hicimos tomando en cuenta los objetivos y finalidades del programa Golfo Resiliente, y allí pues hay, como usted lo dice, una serie de conexiones que no se pueden negar y que van a ser fundamentales para efectos de que la viabilidad del programa efectivamente se dé a través de los años que se plantea. Usted acaba de responder en cierta medida precisamente la pregunta facilitadora de cuál es el aporte de los actores que se tiene que dar para efectos de que se distingan los tres escenarios. Esencialmente, si se fuera a dar ese escenario optimista, pues requeriríamos de ese compromiso que usted plantea en estos momentos. ¿Qué otra opinión hay de parte de los compañeros con respecto a la pregunta facilitadora y a la complicadora que nos metió por ahí don Mauricio, de cómo afecta a los escenarios el COVID-19. ¿Alguien más que quiera participar? Tal vez si me permite, Bernardo. Dale. Sí, no, yo quería sumar un poco a las palabras de Mauricio, en el sentido de que, bueno, claramente el COVID nos está colocando en una situación muy complicada a nivel global y en la región, por lo menos ya la región latinoamericana, como para verlo un poco más grande, ya la CEPAL justo hoy sacó un informe que decía que la pandemia nos va a llevar a la mayor contracción de la actividad económica
en la historia de la región, calculada en una caída de cerca de 5.3% para este año. Y obviamente eso nos coloca en una situación muy, 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 muy complicada relacionada con el desarrollo económico y, por supuesto, tiene implicaciones hacia el desarrollo social de la región y en la región centroamericana, por supuesto, que puede llegar a tener implicaciones muy importantes. En esa lógica, dichosamente, los gobiernos del sistema pues, construyeron un plan de contingencia regional en el momento en que se empezó a tener los síntomas de la pandemia y existen tres ejes de trabajo que se han desarrollado, el salud y gestión de riesgo, comercio y finanzas, seguridad, justicia y migración, que como bien lo apuntaba el compañero que nos estuvo exponiendo un poco su apreciación, pues buscan no solamente atender el componente de reconstrucción, ¿verdad?, dentro de esto que llamamos ciclo de la gestión de riesgo, sino también generar acciones en la atención propiamente de la emergencia que estamos viviendo en los diferentes países. Así, yo creo que dentro del marco general del programa Golfo Resiliente y de las acciones que se puedan llevar a cabo dentro del Golfo de Fonseca para el desarrollo social, claramente este programa pues, viene a ser un parte de ese engranaje, ¿verdad? Como bien lo decían, de reactivación, de desarrollo y como bien lo es el plan maestro que permita que el Golfo de Fonseca pueda incursionarse en un desarrollo que beneficie y que aumente la calidad de vida de las personas que habitan en ese lugar. Con esto, claramente, todos los elementos que hemos ido viendo durante la presentación, pues lo que buscan es orientarse en un... Estás perdiendo un poquito, Fernando. Con el aumento del nivel del mar. Sí, señor, con la degradación de la cuenca, sino también pues tendremos que incluir, ¿me escuchan? No sé si sí, se... sí. Okay. No, que sino también tendremos que incluir pues elementos como por ejemplo el COVID, ¿verdad? Tomando en consideración que existen espacios dentro del Golfo de Fonseca que hoy por hoy tienen, no tienen abastecimiento de agua para consumo humano o tienen una oferta laboral reducida o tienen pocas actividades sostenibles de producción dentro del marco de lo agropecuario. Entonces, sí son elementos realmente importantes a considerar en el proceso de planificación que nosotros estaremos desarrollando en este diagnóstico. ¿Alguien más que quiera aportar a la pregunta facilitadora? Bueno, yo quisiera redondear un poco hacia la consulta que nos hacía don Mauricio en el siguiente sentido. No en balde se han desarrollado todas las estrategias para lidiar con el riesgo de los impactos del COVID, no en balde diferentes países, por ejemplo, de la Unión Europea, están posicionando la necesidad de un pacto verde para efectos de el proceso de salida de las restricciones que nos está trayendo el COVID. Porque efectivamente, si nos pusiéramos a ver la presión que hay sobre los resultados del programa Golfo Resiliente en términos de la nueva normalidad, pues esa presión va a ser más alta. Uh-huh. Va a ser más alta porque hay una circunstancia excepcional que ha profundizado o que ha puesto en verdadero reto a las condiciones de resiliencia del desarrollo de los países que están involucrados en el programa Golfo Resiliente, ¿no? Entonces, no solamente va a existir una mayor expectativa y una mayor, necesidad de que se den efectivamente los indicadores de impacto en forma positiva, sino que también la alternativa, el costo de oportunidad de no implementación del programa Golfo Resiliente y de la inyección de cooperación que va a ser en la región,
pues posiblemente sería mayor. Posiblemente algunas de las tendencias que se plantearon como tendencias, pues que se iban a dar desde la perspectiva de un escenario tendencial, se acercarían un poco más al escenario pesimista, ¿no? Porque la nueva normalidad va a tener una erosión de lo que sería sus mecanismos de resiliencia. No me extiendo más para poder dejarle espacio a don Carlos Rivera, que levantó su mano. Gracias. Hola, muchas gracias. Interesante presentación. De verdad que nos han presentado datos muy relevantes. Hay un par de cosas que me gustaría comentar con relación a la pregunta facilitadora y con relación también al COVID. Hace recientemente la Harvard Medical School en la revista Science muestra un panorama un poco sombrío, digamos, de hasta cuándo será necesario el distanciamiento social, y menciona hasta 2022 y hasta 2024, cuando la epidemia llegaría, digamos, en teoría a su fin, cuando ya se tengan vacunas y otros procedimientos. Entonces, este es un escenario a tomar en cuenta porque realmente es una realidad inesperada, pero que ya llegó y que está aquí, y que entender realmente hasta dónde va a llegar, hasta dónde son los alcances de la pandemia, pues es complejo. Ya empiezan a salir algunos estudios que nos ilustran por dónde va a ir la cosa. También los señores de Harvard pues tienen sus propias conclusiones en ese estudio, que aparece en la revista Science, por cierto. Esa es una parte, un escenario que cambia los escenarios, pues, que ya ustedes también nos habían planteado. Y el punto con relación a la pregunta facilitadora, pues, es importante, retomando lo que dijo el doctor Quesada, el tema de los verdaderos alcances que va a tener el programa, y cómo los actores están conscientes de que los alcances del programa son parte de la solución, aunado a aquellos factores de acciones, de articulación regional y de gobernanza que están vinculados a eso. Si los actores lo tienen claro y deciden encaminar y aportarle y apostarle a esas acciones, entonces la idea de mentalizar o de interiorizar esos escenarios, cómo apostarle al positivo, al escenario que de verdad nos lleve a un cambio, a una mejora sustantiva en el tema ambiental, pues creo que será muy relevante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al señor Molina. Señor Molina, que tiene su... Hola, ¿me escuchan? Levantada. ¿Sí, me escuchan? ¿Escuchamos? Sí, ok. Bueno, miren, estaba viendo en relación a toda la información que nos han presentado, ¿no? Y obviamente que esta situación que se está viviendo a nivel mundial, pues, va a cambiar de alguna medida los escenarios planteados. A principios de marzo tuve la oportunidad de ir a Tegucigalpa por tierra, y realmente es bastante desolador, digamos, el ambiente que se mira en la cuenca del Huascurán. El Huascurán es prácticamente un río que va a pasar a ser ya pronto un río de invierno. Si se ve totalmente degradado y las zonas también. Y iba a Tegucigalpa para apoyar al Ministerio de Medio Ambiente en la construcción de indicadores de cambio climático y ODS. Y algunos de los temas que mencionó la gente ahí precisamente es que la cuenca del Huascurán del lado de Honduras es de las más degradadas que ellos tienen. Incluso hay estudios que están haciendo que pronto se quedará sin agua la región, por ejemplo, ¿no? Por los efectos que tiene. Además de eso, veíamos la dificultad que tienen, por ejemplo, en Honduras, y eso va de cara, digamos, a los indicadores que ustedes están planteando, que una de las preocupaciones que yo siempre tengo por la misma unidad en la que estoy en el ministerio,
es cómo ustedes van a medir esos indicadores. Yo realmente desconozco del programa cuál es el fondo que va a tener al final de cuentas, pero la medición de esos indicadores, por ejemplo, en el tema de agua, es una inversión bastante alta. Nosotros en El Salvador sí tenemos una red, por ejemplo, de monitoreo de calidad de agua, pero en los ríos, pero por ejemplo, no monitoreamos calidad de agua en humedales. Y Honduras no tiene, por ejemplo, una red sistemática de monitoreo de calidad de agua. De hecho, la Agencia de Agua pidió apoyo y ya hay un contacto directo con la Gerencia de Hidrología del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador para apoyarles en el monitoreo de aguas subterráneas, por ejemplo, porque ellos no tienen para nada. Entonces, así como ese, hay también otros temas como, por ejemplo, el de calidad de suelo. O sea, yo no me imagino cómo en este momento se está planteando el monitoreo de la calidad del suelo que va a ser el programa, por ejemplo. Son temas que para mí quedan en el aire. Y pues sí, yo sé que el programa está iniciando, tiene que ver cómo se va a hacer el monitoreo del cumplimiento, digamos, de las acciones que tengo. Y por otro lado, la pregunta que hacía el colega sobre el impacto que tendrá esta situación. Por ejemplo, la zona del Golfo, del lado del Salvador, es una de las zonas que vive principalmente de las remesas, ¿no? De las remesas familiares. Y el BCR publicaba, creo que ayer, el descenso que tuvo en el 2008-2009 fue de 16.2% de las remesas durante la crisis financiera que hubo en esos años. Ahora, hasta esta fecha, para marzo, ha tenido un descenso del 10.7% las remesas y se espera que para abril sea mucho más. O sea, estos son términos porcentuales. O sea, que realmente para la situación de la familia va a ser una situación bastante crítica posterior a esta crisis y eso va a influir a cambiar la actitud de cuál va a ser el aporte de los actores en el Golfo para que ustedes logren, digamos, ver esa distinción de esos tres escenarios. El tema agrícola va a ser un tema importante, pero también, tratando de aportar como lo que decía Jorge, de no es una masificación, o no sé cómo llamarle, de la agricultura, sino más bien de la búsqueda de un equilibrio en la región. Y viendo también no solo el tema del Golfo, sino como un tema integral por el lado de las cuencas que drenan al Golfo de Fonseca. Solamente, gracias. Muchas gracias por sus observaciones. Tania. Hola a todos nuevamente. Sí, un par de comentarios en referencia a lo del COVID y un par de anotaciones en cuanto a la pregunta general. En términos de pesca y acuicultura, yo estoy en contacto a través del proyecto de Inca Pesca, que lo que hace es integrar las cadenas de valor de la pesca y la acuicultura para los países de la región centroamericana, valga la redundancia. Dentro de nuestra transferencia de información, solo para que tengan una noción de las afectaciones del sector pesquero y acuícola, El Salvador nos ha reportado que debido al toque de queda no hay actividad pesquera en la actualidad. Honduras también reporta reducciones, pero por su toque de queda, el monitoreo al mismo, no había un seguimiento tan puntual, por así decirlo. En Nicaragua, las instituciones reportan que la actividad continúa de manera normal, no obstante, han habido reducciones, sobre todo en las áreas turísticas. Belice nos reporta de que sus pescadores están de regreso en la costa y no hay producción en el momento, tampoco hay permisos para salidas. Parte de las afectaciones que hemos visto en la parte productiva de la pesca, obviamente han tenido interferencias por los toques de queda, por ejemplo, donde se les ha permitido
salir a ciertas horas, no obstante, no caben dentro de sus horarios productivos. Dígase, para obtener los permisos de SARPE en los diversos puertos de la región, no coinciden con la actividad pesquera. Entonces, a largo plazo, vale la pena realmente considerar los cambios a la actividad más allá de la extracción, sino también en cómo afectará a las comunidades y sus estilos de pesca, ¿no? Parte de los trabajos que hemos venido o que tratamos de elaborar con este nuevo proyecto es tratar de integrar un poco acuicultura también con la pesca y también lo mismo que decía la persona anterior, que Molina, que mencionaba que es cierto, en lugar de generar procesos que intensifiquen la producción acuícola, que ha sido la tendencia en el Golfo, lo que estamos procurando un poco es trabajar en este instante que se está dando de manera positiva, ¿cierto? Viéndole el lado positivo, hay una veda a los recursos marinos, lo cual posiblemente va a tener efectos positivos para las poblaciones y por ende tengan un efecto dominó a las poblaciones costeras. Sin embargo, aprovechar el tiempo para mejorar de alguna u otra forma su acceso su forma de producir los mismos. Creo que eso abre la oportunidad hacia un montón de cambios en la región a través del sistema de integración. Veníamos trabajando también hace 2-3 semanas, se integró al sistema de Trazar Agro, que es una herramienta en línea, se integró la parte de pesca y apicultura. Y creo que con toda esta nueva tendencia, parte de lo que mencionaban del distanciamiento social, la parte de los requerimientos a quienes exportamos nuestros productos, requerirán realmente un sigilio más profundo en cuanto a cómo se manejan nuestros productos, quiénes son ellos. Por ejemplo, ayer estaba teniendo conversaciones con parte de los armadores atuneros en la región. Ellos continúan su producción, sus requerimientos laborales han cambiado. Esta gente, estamos hablando de buques grandes, ellos no están regresando, si regresan a la costa, no están haciendo cambio de tripulación, lo cual también conlleva todo un engranaje de manejo de recurso humano, de cuáles son los derechos de las personas que trabajan en el mar. ¿Qué ocurriría en caso de emergencia? ¿Cómo transfieren a esas personas a la costa más cercana, teniendo consideraciones de que hay restricciones en cuanto a entrada de barcos? Entonces, vale la pena dimensionar también un poco esto, dado de que el Golfo de Fonseca, por su nivel de calado, tiene de los puntos donde si hubiesen emergencias en la costa, en la región, pudiese ser de los puntos utilizados para atraer a personas si hubiese emergencia y pensar, dimensionar cómo se manejaría esto. Porque como sea, hay muchos estudios, yo no soy epidemióloga, pero pues obviamente se menciona de cómo se mantiene, cómo se contendría si en caso hubiese una embarcación que trajera personas que están enfermas o infectadas y qué repercusiones tendría en una población que sabemos en nuestra gran mayoría, hablando del Golfo, son poblaciones rurales, de acceso poco a agua para lavarse las manos, donde el distanciamiento social y la transferencia de información, pues obviamente tiene otras dimensiones. Eso es un poco, algunos de los temas, y sé que hay muchos puntos, perdón, tenía otro. Justo esta mañana se están reuniendo, es la reunión técnica de la región en cuanto a los temas del COVID, pero esas son un poco de las notas de las que se iban a presentar a través de Ospesca en esa reunión. En cuanto a los aportes, y regresando al tema de los aportes del Golfo de Fonseca para lograr la distinción de los tres escenarios, creo que vale la pena un poco, como mencionaban las personas anteriores, valorar también pues las nuevas circunstancias. Creo que estos escenarios van a cambiar totalmente.
la apreciación a los indicadores, si bien se indicaba esta es la línea base, pues tu línea base ha cambiado totalmente a partir del COVID. Y creo que vale la pena tomar nota de muchos de los comentarios que dicen, desde cómo afecta la cuenca de la parte de arriba, cómo está afectando a las poblaciones pesqueras y acuícolas en las zonas rurales, porque de alguna u otra forma son realmente quienes van a conformar ese grupo humano para que sea una comunidad resiliente. Realmente los eventos climáticos pasan en todos lados, pero la fortaleza se da en la capacidad de una sociedad de enfrentarse a ellos. Una vez más, yo sugiero que cualquier aporte de los actores sea presentado, desglosado dentro de márgenes de tiempo que sean comprensibles a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Fíjese, a corto plazo tenemos una pandemia mundial donde posiblemente las necesidades básicas de salud, comida, con refugio, posiblemente son las inmediatas y deberían estar enfocadas. Muchos de los actores posiblemente están enfocados en eso en este instante. Y como se vayan pasando, es posible integrar las otras partes. De igual forma, tratar de creo que la situación de fondos a nivel mundial no debe ser obviado. Sí han habido fondos para reconstrucción en referencia al COVID. No obstante, sabemos de que se nos avecina posiblemente una recesión global. Entonces creo que vale la pena no dejar fuera del panorama que los financiamientos serán bastante competitivos y bastante difíciles de obtener. Y de igual forma, siempre la gran pregunta a todos los centroamericanos es cómo hacer para nosotros mismos generar esos fondos o generar esos proyectos que vayan más allá de organizaciones foráneas y a la misma vez en independencia de las instituciones de gestión pública, que sabemos también tienen periodos cortos y sus fondos cambian según las prioridades de sus líneas de gobierno. Por lo mismo, creo que es importante por eso hacer planteamientos en diferentes escalas de tiempo para que los actores pudiesen realmente encontrar cuál es su aporte en esa etapa. Estoy de acuerdo de que los indicadores deben de ser claros en cada una de esas etapas para que las actividades que vayan de la mano de ella pudiesen realmente conseguir resultados y no ser, dígase, un análisis más. Me imagino que habrá un plan maestro y hablan otras cosas, pero siempre no hay que obviar que la línea base realmente es el punto de partida, entendiendo de que si se escogen realmente los indicadores de manera adecuada, si se integran las personas, realmente los proyectos tienen una base bastante fuerte para avanzar y con mayores posibilidades para realmente ser positivos. No obstante, pues a mí me alegra, muy buen trabajo, creo que es muy detallado. Mis comentarios son a ánimos de fortalecer y obviamente es un trabajo en conjunto. Sabemos que en la región, por ser un golfo tripartita, se trabaja de manera, a un ritmo distinto, por así decirlo. No obstante, creo que tener claridad e independencia de instituciones, de cooperación, nos podría realmente dejar abrir el diálogo para que los actores que quedan en ese punto pudiesen realmente encontrar sus acciones adecuadas y sentarlas y avanzarlas a lo largo del tiempo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí tenemos las intervenciones, que les agradecemos muchísimo. Y vamos a continuar. Entonces, el compañero Jorge les va a decir qué es lo que continúa. Y con esto vamos a ir cerrando el taller. Sí, muchas gracias por todos los comentarios. Hemos tomado nota y los incluiremos en el resto del trabajo que estamos haciendo. Sobre la parte que sigue, mañana ustedes recibirán, bueno, ya ustedes tienen una copia de esta presentación que pueden volver a revisar también con más calma, ¿verdad? Y a la luz de lo que hemos desarrollado el día de hoy, mañana van a recibir también el video de la presentación. Hay algunas personas que nos estuvieron reportando que
la señal se caía, pero entonces van a tener el material íntegro de toda la presentación, que se las vamos a enviar el día de mañana, y también un enlace donde pueden encontrar una encuesta en línea, ahorita vamos a explicar las preguntas, son 3 preguntas nada más, que tienen que responder, no se dura más de 10 minutos, y también hay alguna donde tiene un espacio para ampliar algunas de las cosas, como lo que nos manifestó y compartió Tania el día de hoy. Pasamos a la segunda para ver las preguntas y la evaluación que... Mira, aquí todo eso lo vas a... ¿Ve? ¿Aló? Ah, ok. Esto es basura. La encuesta de SurveyMonkey fundamentalmente tiene son 3 preguntas, pero aborda el tema de la viabilidad y la aceptabilidad de los escenarios. En la evaluación de viabilidad, junto a cada uno de los nombres de los escenarios, del paréntesis, indique con un número del 1 al 9, ¿cómo se siente usted personalmente con respecto a la factibilidad de que cada un escenario se presente? Cuando decimos factibilidades, nos referimos a que haya los recursos, desde financieros hasta la voluntad política, necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Es decir, si es posible cumplir con las metas que se tienen, los recursos con los que se cuenta para su realización. Y ahí están las equivalencias, que son totalmente posible, muy posible. Y los 3 escenarios que hemos discutido y que ustedes tienen información en la presentación. También sobre la parte de... es la siguiente. Llévate la ropa. La otra pregunta que da un poco de espacio para ampliar algunas cosas tiene que ver con... Tenemos micrófonos, por favor. Si usted identifica alguna tendencia que usted piense podría ser diferente respecto a los indicadores que se presentan en los escenarios, por favor indíquelo en el espacio abajo, ¿verdad? Un poco para dar el espacio, ver el tema de viabilidad y aceptabilidad, pero también ver un poco la posibilidad de que ustedes identifiquen una tendencia diferente que pueda desarrollarse. Sobre la aceptabilidad, la pregunta, el criterio de evaluación es, junto a cada uno de los nombres de los escenarios dentro del paréntesis, indique con un número del 1 al 9, ¿cómo siente usted que personalmente le hace sentir cada escenario de acuerdo con su percepción de la realidad de la actual situación política, económica, social, ambiental del corredor de Manglar, del Golfo de Fonseca? Las equivalencias son, otra vez, la escala del 1 al 9, donde 1 es perfecto, 2 muy bien, 3 bien, 4 más o menos, 5 moderado, 6 más o menos mal, el 7 mal, el 8 muy mal y el 9 extremadamente mal. ¿Verdad? Entonces, esas son las preguntas asociadas al tema de aceptabilidad y esperaríamos tener las respuestas el 27 de abril para poder continuar con el desarrollo del diagnóstico en esta parte final del mismo. ¿Verdad? Entonces, es un instrumento bastante sencillo, mucho más sencillo que el que ya ustedes nos han colaborado anteriormente, con 3 segmentos, donde tienen que valorar del 1 al 9 y un espacio que es un poco abierto, ¿verdad? Es una encuesta que no lleva más de 10 minutos poder hacerla, pero es muy importante los insumos para el cumplimiento del análisis que estamos haciendo. ¿Qué sigue? Con sus respuestas analizaremos el comportamiento y con todo lo expuesto el día de hoy, analizaremos el comportamiento de los escenarios y sus preferencias con un software de análisis múltiple criterios que nos permitirá determinar si un escenario es significativamente diferente del otro, identificar patrones, esta es la parte ya de análisis, ¿verdad? Todo esto, identificar patrones y similitudes en sus preferencias que nos ayuden a terminar de desarrollar recomendaciones con respecto a la forma de trabajo para una gobernanza efectiva con los diferentes grupos de actores presentes en la región del corredor de Manglar. Siguiente. Bueno. Eso es un poco la parte que seguiría, ¿verdad? Un poco los insumos de ustedes en cuanto a aceptabilidad y viabilidad de los escenarios y los indicadores, y el análisis respectivo y que nosotros terminemos de desarrollar el diagnóstico socioambiental del Golfo de Fonseca como un insumo importante para el programa Golfo Resiliente. Un último llamado para ver si hay, si queda claridad con respecto a... lo que esperamos que hagan de las encuestas, si hay alguna consulta con respecto a ese proceso para cerrar. Muy bien.
Si está claro entonces lo que sigue, vamos a proceder a pedirle a los señores de SICA, CCAD y de COSUDE que nos ayuden para despedir el taller. ¿Está don Salvador o cierra doña Melanie? ¿Doña Melanie se me fue o está por aquí? ¿Doña Melanie? Nos informa que va a ser don Raúl el que va a hacer el cierre. Don Raúl, muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, bueno, muchas gracias, Bernardo. Sí, efectivamente, gracias a todos los participantes. Nos parece que ha sido una sesión muy, muy importante para compartir los resultados, los hallazgos en términos del marco de trabajo de posibles escenarios, las condiciones actuales nos hacen suponer que como ya se planteó, la necesidad de colocarnos en un escenario quizás un poquito más complicado de lo que habíamos previsto ante este fenómeno. Y yo, particularmente por parte de la Secretaría, estamos muy atentos a los aportes de las autoridades de ambiente de El Salvador, de los actores claves que han participado ahora en la sesión, y su participación a través de las respuestas a la encuesta es muy, muy relevante para brindarles más elementos al equipo de investigación de Neotrópica, por lo cual les invitamos a que nos colaboren con esa siguiente etapa y les estaremos informando en su momento los siguientes pasos en relación a este proceso de finalización del estudio de línea base, que esperamos sea un elemento catalizador para la decisión importante de apoyo de la cooperación suiza a esta región tan estratégica para nuestra Centroamérica. Así que muchas gracias por la atención y por su participación. Muchas gracias a usted, don Raúl, y nada más, no veo a doña Diana, así que no sé si don Mauricio nos va a decir alguna palabra de cierre. Efectivamente, muchísimas gracias, Bernardo. Gracias a todos los participantes del equipo de Fundación Neotrópica, los asistentes que estuvieron el día de hoy, ministeriales, organizaciones no gubernamentales y otros. Gracias a la CCAD por estar presente y por liderar este proceso. Y bueno, Fundación Neotrópica tiene definitivamente el rol catalizador de este diagnóstico. Creemos que los resultados son sumamente importantes para no solo para El Salvador, sino que para la región en su globalidad. Esperamos justamente que continúen brindando información para la toma de la decisión que se esperaría en los próximos meses. Vamos a ver cómo salimos del COVID y de los elementos que están generando algo de ruido también en el sistema. Pero la idea es seguir adelante y tener insumos suficientes para poder entrar a trabajar en la zona, en todas esas grandes tareas que tenemos pendientes. No quisiera redundar y bueno, agradecer una vez más a todas y todos por sus aportes y sus participaciones y a Fundación Neotrópica por el trabajo que están realizando. Muchas gracias. Igualmente, y como pues último elemento, agradecerles a todas y todos ustedes por el tiempo que nos han dedicado en este taller, esperando que estén todas y todos seguros y que tengan pues un excelente resto de la semana. Y esperando poder verles personalmente, ojalá en un futuro no muy lejano, para efectos de que podamos discutir los resultados de este proceso de diagnóstico socioambiental que se nos ha encomendado y que agradecemos sobremanera la confianza que tanto la CCAD como la cooperación suiza ha tenido para nuestro trabajo.
sin más, me despido en mi nombre propio y de todos los compañeros que nos colaboran desde la Fundación y de las otras organizaciones asociadas a este estudio. Que tengan un buen día y pues hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias, Bernardo. Gracias, hasta colegas. Luego. Hasta luego. Mucho gusto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.